Bien. El mensaje de este día domingo tiene que ver con el video que hice en el sector costero de mi ciudad. Había mucho viento y no se podía escuchar bien. Pero tiene que ver con el alma humana. El alma ha sido creada con existencia eterna, con eternidad. No todo va a acabar para nosotros con la muerte del cuerpo cuando lleven el cuerpo al cementerio y hagan el funeral. No, con la muerte del cuerpo, lo que ocurre es que el alma sale del cuerpo. El alma. El alma tiene eternidad, existencia eterna. Acá en Eclesiastes 3.11, nosotros leemos, todo lo hizo hermoso Dios en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, Dios, y ha puesto eternidad en el alma humana. Cuando Dios se refiere al alma, en su palabra le llama corazón al alma. El alma nuestra tiene eternidad. El alma tiene eternidad. Dios creó el alma con una eternidad, existencia eterna. Acá en, en Mateo capítulo 16, versículo 26, el Señor dice, ¿de qué le aprovechará al hombre? Hombre o mujer, el alma es unisex. ¿De qué le aprovechará al ser humano si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa le, le dará el hombre a Dios por su alma? ¿Cómo le pagarás tú a Dios en rescate por tu alma? ¿De qué le aprovechará al hombre si ganare todo en esta vida, en esta vida perenne, transitoria? ¿De qué le aprovechará al hombre? ¿De qué te aprovechará a ti, querido amigo, querida amiga? Si te va súper bien en esta vida, tienes una muy linda familia, Dios te bendice con eso, te va bien en el trabajo, tienes un buen pasar, mueres y tu alma va al infierno, a esperar en tormentos el juicio ante el gran trono blanco. Ese juicio que está revelado por el Señor a Juan. Ese juicio es un juicio de condenación de las almas a la muerte eterna. Para el alma, una vez que salga del cuerpo humano, cuando ocurra la muerte, y el ser humano muera físicamente, en ese momento el alma sale, sale del cuerpo. Y el alma va a la eternidad. Por eso, una vez más, el libro del de Eclesiastés capítulo 3 versículo 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Se está hablando de la creación de Dios. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Eternidad, el, con, el concepto de lo eterno. Tu alma tiene una existencia eterna. No es cierto cuando el ser humano habla de que el alma dejó de existir. Cuando alguien muere en un accidente, una enfermedad, dejó de existir tal persona con la muerte física. No, eso no es correcto a la luz de la palabra de Dios. No, la persona no dejará de existir jamás. Existirá en un solo de los dos estados posibles de existencia del alma. En estado de muerte eterna o en estado de vida eterna. En cuanto a los cuerpos físicos, en el libro del profeta Daniel, Daniel capítulo 12, versículo 2, dice muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua, perpetua, existencia eterna en estado de muerte y el alma confundida perpetuamente. Yo me imagino que las almas en tormento eterno, en el lago de fuego, esa es la muerte segunda, la muerte del alma, estarán confundidas perpetuamente, confusión perpetua. ¿Por qué no habré puesto oído cuando yo estaba en mi vida física en la tierra? ¿Por qué no habré atendido la salvación de Cristo? ¿Por qué no presté oídos, pero ya será tarde? Las almas estarán en una perpetua confusión. Las almas que nunca habrán sido salvas, que no habrán vencido la muerte. Hay que vencer la muerte. La muerte del alma. El alma está condenada a la muerte por los pecados. El alma que pecare, esa morirá. Decreto de Dios contra toda alma que peca. Ezequiel 18:4. Querido amigo, querida amiga. ¿Tu alma ha vencido la muerte? Porque tu alma, una vez que salga del cuerpo, cuando te ocurra la muerte física, tu alma irá solamente a un estado posible de los dos estados únicos posibles para tu alma. Estado de vida eterna para tu alma o estado de muerte eterna para tu alma, por los siglos de los siglos de los siglos, tu alma existiendo en muerte eterna. No, no todo acaba con la muerte física del cuerpo, no, no, eso no, no es cierto. El Señor dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Lucas capítulo 12, versículo 30. Y 32. Vamos a ir a Lucas. Vamos a ir a la palabra del Señor, que es la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Dice el, el, el apóstol Pablo, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Hablé lo que está escrito estrictamente en la Biblia, sin salirme ni una tilde, no desviándome, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Dice la escritura, la palabra del Señor, versículo 30 y 32 de Lucas 12. Lucas capítulo 12 eh, dice: Más buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán dadas por añadidura. Eh, había un hombre rico, ¿cierto?, que su hacienda había prosperado mucho. Uh -huh. eh, y él decía dentro de sí, ¿qué haré? Porque tengo muchos bienes. Y, y, y no tengo dónde poner mis bienes. A ver, eso está en Lucas capítulo 12, versículo 16 al 21. Uh -huh. Lucas capítulo 16. No, perdón, Lucas 12 versículos 16 al 21. Perdón. Me equivoqué acá. Me equivoqué. Es Lucas 12 versículos 16 al 21. Ahí sí. Hablando del alma. El alma, alma, almas vencedoras de la muerte, ¿eh? La iglesia, los que son de la iglesia del Señor, almas que no han vencido la muerte. Lucas 12 versículo 16 al 21. La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿Qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo: Esto haré, Derriba derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Se estaba proyectando el alma, el alma humana, se estaba proyectando en el futuro. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos, muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Y lo que has provisto de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Necio, alma, necia solamente te ocupaste del aquí y del ahora acá acá en esta tierra el alma tiene un tránsito por esta tierra, un tránsito acotado. hay un tiempo en que el alma va a estar incorporada en este cuerpo. Cuando este cuerpo muera el alma tiene que abandonar este mundo, este mundo. este mundo mi querido amigo, es un lindo lindo valle, pero de sombra y de muerte. Es un tránsito de este mundo, es una corriente de este mundo, una corriente. El ser humano nace en este mundo, su alma en el cuerpo, vive un tiempo hasta que tiene que el cuerpo morir y el alma va a la eternidad. Acá, acá había un hombre necio, tonto, una mujer tonta, un hombre tonto. Todos sus pensamientos, todas sus, sus ideas, sus proyectos estaban en el, en el aquí y en el ahora. El dinero, mi familia, mis hijos, acá. Pero el alma tiene una existencia eterna. Mientras el alma viva incorporada en el cuerpo, tiene sus días contados en esta tierra. El alma tiene existencia eterna. Tiene eternidad. Y en la eternidad el alma va a experimentar el estado de vida o el estado de muerte. Tú decides ahora. Es por eso que en, el, en segunda de Corintios 6, 2 Corintios 6.2 dice el Espíritu Santo, inspirando al apóstol Pablo, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación para tu alma te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación de la muerte para tu alma. La gente del mundo va marchando rumbo a la condenación. Y la gente del mundo no quiere a Cristo, no le interesa a Cristo. Cristo es la puerta para salir del estado de condenación e ir a la vida eterna. Cristo dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, será salvo del destino a la muerte eterna para las almas en el infierno, para solamente aquí esperar en tormentos el juicio. El juicio que está revelado a Juan en Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15. Juan dice, y vi a los muertos, nunca nacieron de nuevo. Siempre estuvieron muertos espiritualmente, nunca fueron objeto del nuevo nacimiento espiritual. Yo los vi a ellos, preparándose para el juicio de condena de sus almas. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, donde están registradas todas las, las acciones pecaminosas, los pecados que cometieron mientras estaban en esta vida. Ellos nunca creyeron que Cristo vino a pagarles sus pecados, a morir por sus pecados, para que ellos no tuviesen que morir, sus almas ser condenadas a la muerte por sus pecados. Nunca lo creyeron. Dice el apóstol Pedro en Hechos 4, 12, Hechos capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación. Fuera de Cristo no, no hay salvación de la muerte para tu alma. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Hechos capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Cristo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo de la condena de la muerte eterna para el alma, porque el alma va a la condena eterna, muerte eterna para el alma. El alma que pecare, esa morirá, Ezequiel 18,4. Mas las buenas nuevas de salvación que tú debes creer para que tu alma sea salva es que Cristo Jesús murió. En vez de tu alma, Cristo te sustituyó en la cruz del Calvario. Este es Evangelio, buenas noticias de salvación. Y Cristo ha dicho, el que creyere en el Evangelio, su alma tendrá salvación de la condena a la muerte, tendrá vida eterna. El que creyere en el Evangelio y yo pusiere mi Santo Espíritu en él, yo lo bautizare, fuere bautizado, será salvo. Y el que no creyere en el Evangelio será condenada su alma. Su, al su alma irá a la condena eterna, muerte eterna para el alma. Que Cristo Jesús murió en vez de ti, en vez de tu alma, en vez de mí, en vez de mi alma, en vez de nuestras almas, en vez de que nuestras almas fueran condenadas a la muerte por nuestros pecados? Cristo en vez de nosotros, Él murió por nuestros pecados, conforme a lo que estaba escrito, conforme a las escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las escrituras. ¿Has creído el anuncio? Cristo murió por tus pecados, Cristo murió por mis pecados. Vida eterna para nuestras almas. Ya no morirán nuestras almas por nuestros pecados. El que murió en vez de nuestras almas, en vez de que nuestras almas fuesen condenadas a la muerte, fue Cristo en vez de nosotros y por todos nuestros pecados. Antes de ir a la cruz del Calvario, Cristo dijo en Juan capítulo 10. Versículos 17 y 18. Por esto me ama el Padre, porque yo tengo un poder que nadie lo tiene. Tengo poder de poner mi vida y volverla a tomar. Nadie me la quita mi vida. Yo de mí mismo la pongo mi vida. Tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre, poner mi vida en vez de la vuestra, en vez de tu vida. Cristo tiene inmortalidad. Él puede volverse a levantar después de la muerte. Tu alma no, mi alma no. A mi alma le vale un solo pecado para que mi alma no tenga existencia eterna en vida, no tenga inmortalidad, vida eterna. A mí, a mi alma y a tu alma, nos basta a nuestras almas un solo pecado, uno. One sense, un pecado. Nosotros en esta vida vamos a cometer una cantidad indeterminada de pecados. Pero en cuanto a la condena a la muerte del alma, nos basta a ti y a mí un solo pecado. Uno. Mira, un solo pecado, por sí solo, independiente a los demás pecados que pudiésemos cometer, le bastan a mi alma para ser condenada. El alma que cometiere tan solo un pecado en su vida acá, en este mundo esa morirá tendrá condena a la muerte el alma que pecare esa morirá y cuando el alma que ha cometido tan solo un pecado pero sabemos que nuestras almas habrán de cometer más de un pecado pero hablemos de uno solo porque un solo pecado independiente a de los demás pecados que podremos cometer uno solo, independiente a los demás, igualmente condena a la muerte a nuestras almas. Uno. ¿Nos basta? Uno. Cuando el alma se enfrente a Dios en el juicio, en la eternidad, al alma le bastará que le sea registrado Dios un solo pecado. Uno. Una sola mentira. Un hablar mal de alguien sin estar la persona presente. Eso se llama decir mal de alguien. Mal decir. Eso es un pecado. Al alma le bastará tan solamente que le sea registrada en su hoja de vida, en el juicio, un solo pecado. Independientemente que lo más probable es que nosotros en esta vida, nuestras almas cometan más de un solo pecado, es lo más probable, pero en cuanto a la condena, a la muerte eterna para el alma, basta uno, uno solo. Tengo, tengo negro ahí porque estoy escribiendo con, con plumón negro. Un solo pecado, ni siquiera dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete pecados, no, 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 uno, uno. La paga del pecado es muerte. Del. Uno. Un pecado. El alma. Eso es Romano 6.23. La paga del pecado es muerte. Más el regalo. ¿Qué es lo que es un regalo? Algo que nadie merece. Es un regalo. Dado por amor. Más la dádiva. El regalo. Una dádiva es un regalo. Más la dádiva de Dios. Es vida eterna. Vida eterna. Para el alma. En Cristo Jesús. Señor nuestro, ¿tu alma ha vencido la muerte? ¿Tu alma es una vencedora de la muerte? ¿Tu alma ya no va a ser condenada a la muerte? ¿Tiene tu alma existencia en vida eterna? ¿Tiene vida eterna tu alma? Este hombre rico, sus pensamientos, sus acciones, sus proyectos solamente estaban vinculados con el aquí y el ahora. La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis bienes. Tengo muchos, muchos, muchos eh, plantíos produciendo a mano llena. Ha superado el récord de todos los años. Y mis graneros son pequeños. No me caben todos los granos de mi hacienda en estos graneros. ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? Me, me estoy, estoy ocupado en el dinero, el dinero. Mi, mi futuro, mi familia, mis hijos, que mis hijos estudien en la universidad, lo cual está bien, no hay ningún problema con eso. Tengo un, quiero, quiero comprar una cobertura de seguro, una ISAPRE, para asegurar mi salud, para eso tengo que tener dinero. También quiero viajar por el mundo, salir de vacaciones, comprarme, renovarme mi 4x4, tener una mejor casa, tener eh, futuro para mi familia, para mis hijos, una buena cuenta de oro en el banco. Y ahora he trabajado mucho porque yo solamente pienso en lo terrenal. No me interesa lo que ocurra después de la muerte. Soy un terrenal, un materialista. Y mis graneros son pequeños, son pequeños. Y resulta que mi hacienda, mi, mis terrenos donde tengo cultivos, han producido mucho este año. ¿Eh? La heredad de un, hombre rico, de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? ¿Qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, esto voy a hacer, me voy a proyectar, voy a hacer un proyecto en el futuro, esto haré, voy a derribar mi granero, sí, es lo mejor, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. ¡Eh! Buena idea, eso voy a hacer, y ahí diré a mi alma, ahí diré a, diré a mi alma, alma, diré yo, no ahora, cuando haya hecho eso, ahora tengo que trabajar, tengo que proyectarme. Diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Ahí le diré a mi alma, alma, repósate, come, bebe, come, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, tonto, necio, ahora vas a morir, esta noche mueres y tu alma va a la eternidad. Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, tu alma no es mía. Tu alma no es mía, le dice Dios. Tu alma es de Satanás. Satanás viene a cobrar tu alma. Tu alma es de propiedad de Satanás. Él viene a pedirte tu alma. Y todo por lo cual tanto te forzaste en esta vida, ¿de quién será? ¿Quién habitará en tu casa que tú construiste con tanto esfuerzo? ¿Quién manejará tu vehículo? ¿Quién cuidará tu jardín? Tu jardín, tus flores, tus rosas, tus pétalos de tus rosas, tú las abonabas, las regabas, era tu devoción. ¿Quién tendrá contacto con tus nietos, con tus hijos, con, con tu familia? Todo lo que por lo cual tú te preocupaste, atesoraste, ¿de quién será? ¿Quién manejará tu 4x4? ¿Tomará las llaves y echará a andar el vehículo, lo manejará como él quiera? ¿eh? No, no, no cuidará tu vehículo por lo cual tú tanto te afanaste, tu 4x4, tu camioneta, tu vehículo. Todo lo que tú más atesorabas en esta tierra, lo perdiste para siempre. El ser humano, sin que su alma haya sido salva de la condena a la muerte, irá a parar solitario, su alma solitaria, a un lugar solo, por toda la eternidad, solo. No hay familia, no hay hijos, nunca más. No hay hijos, no hay hijas, no hay tíos, no hay papá, no hay mamá, no hay abuelita, no hay sobrinos. El alma solitaria, porque la muerte eterna en el lago de fuego para el alma es un absoluto, absoluto abandono de la, respecto de todo lo que es de Dios. El alma abandonada por Dios. Lo de Dios, hijos, familia, aire puro, sol. El mar, la luna, las estrellas, el trabajo, la salud, hijos. Los hijos son de Dios, familia. Pero la muerte eterna del alma incluye un completo estado de, de, de soledad para el alma. El alma estará sola, atormentada en el lago de fuego. Esa es la muerte eterna del alma. Lago de fuego. Pero el ser humano tiene que ahora, ahora, obtener la salvación de su alma. Ahora, ahora es el tiempo aceptable, ahora es el día de salvación, Segunda de Corintios 6:2. El Espíritu Santo inspirando al apóstol Pablo, cuando Pablo le escribe a la iglesia que está en Corinto, Segunda de Corintios 6:2, el apóstol dice que Dios dice, "En tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido." He aquí ahora, ahora el tiempo aceptable. Ahora, en este momento, cuando estamos en esta hora, ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. No mañana, ahora. El necio moría esa misma noche. No le quedaba vida para mañana. Diré a mi alma, decía el necio, el, el, el rico insensato. Diré a mi alma. Cuando haya, cuando haya hecho todo lo que tengo proyectado para el futuro, cuando haya hecho eso, diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, diré a mi alma, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto de quién será, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Preocúpate por tu alma. Pon oído a la santa palabra de Dios, la Biblia. En este día domingo, que es un día propicio, para que tu alma escuche la palabra. La palabra de Dios dice, el alma que pecare esa morirá. Ezequiel 18:4. Yo tengo una ley del pecado que está en mis miembros. Tú tienes una ley del pecado que está en tus miembros. Romanos capítulo 7, versículos 13 y 15. Y esa ley del pecado que está en nuestros miembros, está en nuestros cuerpos físicos, como toda ley, la ley se obedece, el cuerpo físico la va a obedecer siempre. Es imposible que el cuerpo físico no obedezca a esta ley. Ley del pecado que está en nuestros miembros. Por lo tanto, esa ley del pecado que está en nuestros miembros, siempre siempre nos va a hacer pecar. Pecar es mentir, tener malos deseos, hablar mal de alguien, codiciar, eh, no amar a Dios con toda la fuerza de, de nuestra alma, corazón y mente, no amar al prójimo como a sí mismo, saber hacer lo bueno y no hacerlo, eso también es pecar. Se peca por omisión de hacer lo bueno. En tanto nuestras conciencias nos dicen que, que debíamos haberlo hecho. En Santiago 4.17 dice, y todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. Y cuando el alma humana, sabiendo hacer lo bueno, no lo hace, peca, en ese momento su alma queda, el alma queda condenada a la muerte. El alma que pecare esa morirá. ¿Qué es lo que, qué es lo que comenzó el Señor Jesucristo a demandar? a la raza humana. En Marcos capítulo 11, perdón, Marcos 1.15, cuando el Señor inició su ministerio, aquí en la tierra, su ministerio de salvación para nuestras almas, el Señor vino a poner su vida en vez de, de la tuya para Cristo dejarse imputar Él con los pecados que nuestras almas cometerán toda nuestra vida aquí en la tierra. Porque un solo pecado, un solo pecado nos basta a nuestras almas que nos sean registrado ese pecado en el, en, el, en el juicio ante Dios para que nuestras almas queden irremediablemente condenadas al lago de fuego, condenadas, condenadas, muerte para el alma. El alma que cometiere un pecado, uno, ni siquiera dos, tres, cuatro, uno, uno solo, un solo pecado, esa morirá. Y cuando el alma ha cometido un pecado en esta vida, supo hacer lo bueno y no lo hizo, pecó, el alma quedó condenada a la muerte. Cuando el alma codició, codició cualquier cosa, no codiciará, dice el Señor, es, y pecar es infringir el mandamiento de Dios. Primera de Juan 3:4, todo aquel que comete pecado, el pecado que condena al alma a la muerte, infringe también la ley, la ley de los mandamientos de Dios expresados en ordenanzas. Amarás al Señor tu Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo, eh, guarda el día de reposo, honra a tu padre y a tu madre, no te harás ninguna imagen, de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni abajo en la tierra, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy tu Dios fuerte y celoso. Cuando el ser humano infringe esos mandamientos, peca. No mentirás, no matarás, no codiciarás, no dirás falso testimonio. Eh, no cometerás adulterio. El Señor Jesucristo cuando estaba aquí en la tierra fue objeto de, de la confrontación de todo el mundo religioso, los fariseos, judíos. Los fariseos, ellos no se arrepentían de lo que ellos eran, pecadores. Si el ser humano tiene que reconocer que es un pecador y que va a ser un pecador hasta que se muera, porque el cuerpo humano tiene la ley del pecado. Y el cuerpo humano la va a obedecer. Va a pecar siempre el ser humano. En algunos en algún momentos tendrá más éxito contra esta ley del pecado. Y no pecará. Pero en otros otro momentos sucumbirá. Y pecará. Del todo, en un 100%, jamás podremos evitar pecar. Y Dios, en la persona de Cristo, cuando inició su ministerio en la tierra, comenzó a demandar. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1.15 Arrepentimiento... Eh, significa el que demanda a Dios para salvación, significa un cambio radical en las creencias que nosotros tenemos respecto de nuestra moral y también respecto a nuestro estado espiritual y judicial en que el ser humano está parado ante Dios. Que cambie esas creencias, que cambie ese tipo de pensamientos que el hombre tiene. Porque el hombre sin Cristo, el hombre judicialmente tiene su alma condenada por ya haber pecado ya. Nosotros pecamos cuando dejamos el estado de niñez, comenzamos a pecar. Nadie sabe la cantidad exacta de pecados que ha cometido hasta el día de hoy, hasta el presente. Y tampoco ningún ser humano sabrá la cantidad de pecados que cometerá en el futuro hasta que se muera. El Señor sí sabe la cantidad exacta, el número exacto de pecados que nosotros cometeremos hasta que nos muramos. Nosotros no. De hecho, nosotros ni siquiera nos acordamos de los pecados que cometemos. No nos acordamos. Ni siquiera nos damos cuenta. Pero en el cielo hay un libro, varios libros, donde son registrados todos los pecados que a diario tú y yo cometemos. Nosotros no nos damos cuenta la cantidad enorme de pecados que cometemos. Y por eso que a veces tenemos un concepto de nosotros mismos totalmente equivocado. Tenemos creencias que son engañosas, no son, no son verdad. Y eso es arrepentimiento, que nosotros reconozcamos nuestra condición moral, que hasta que nos muramos jamás podremos evitar pecar, evitar cometer pecados. Con esto estoy diciendo que en su 100%, así que tú no peques nunca más, no se puede. No se puede. Por lo tanto, el ser humano... Sin que haya sido sustituido por Cristo en la cruz del Calvario, porque la salvación de Cristo es por sustitución, Él puso su vida en vez de la nuestra, para que judicialmente a Él le fueran imputados penalmente los pecados que nuestras almas cometerán toda nuestra vida. Por eso que dice en 1 de Pedro 2.24, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Quién? Cristo, tu Salvador. Aquel que tiene poder para volver a la vida después de la muerte. Tu alma no. Tu alma y mi alma, nuestras almas, una vez que compadeciésemos, compareceremos nosotros si tuviésemos que compadecer, comparecer, tener que ir a este juicio y comparecer en el juicio. Si nuestras almas tuviesen que ser eh, enjuiciadas y se nos viera un solo pecado a nuestras almas, tan solo uno, nuestras almas tienen que ser condenadas al lago de fuego. Por un solo pecado, uno. Y resulta que nosotros no solamente cometemos un pecado, lo más probable es que cometamos dos, tres, cuatro, cinco, varios pecados. Y no nos acordamos de los pecados, se nos olvidan se nos olvidan. Capaz que nos acordemos de uno, dos, no sé. Pero desde que hemos nacido hasta el presente y desde aquí hasta que nos muramos, ¿cuántas serán la cantidad exacta de pecados que cometeremos toda nuestra vida? El Señor solamente lo sabe. El Señor registra cada pecado que cometen nuestras almas. Pero lo importante es que en el juicio ante Dios a nuestras almas para ser condenadas al infierno al perdón al lago de fuego nos basta un pecado. Querido amigo cuando tú has cometido un pecado tan solo uno de los miles de pecados que nosotros cometamos pero cuando tú has cometido un pecado independiente a los demás pecados que pudieses cometer ese pecado por sí solo ese pecado por sí solo ha condenado tu alma a la muerte. Y cuando tu alma ha quedado condenada a la muerte, cuando mi alma, por haber cometido tan solo un pecado, ha quedado condenada a la, a la muerte, no hay nada que nosotros podamos hacer o dejar de hacer para que la sentencia que pesa sobre nuestras almas a la muerte quede sin efecto. Nada. Y ahí surgen las religiones, porque las religiones dicen que sí que si tú vas a la religión católica y confiesas tus pecados con un sacerdote, y el, pecado, y el sacerdote te dice, bien, bien, hijo mío, reza diez Ave María, diez Padre Nuestro, y así tus pecados son perdonados, las religiones inventan eso, pero el pecado se condena con la muerte del alma. El, el, los pecados no son perdonados cuando el sacerdote católico te dice que tú tienes que hacer diez, rezar diez Ave María, cinco Padre Nuestro, no. No, el pecado se paga con la muerte del alma. El alma es condenada a la muerte por cometer un pecado. Cuando tu alma comete dos pecados, hay más grados de condena para tu alma. Cuando comete tres, cuatro, se van acumulando los grados de condena para tu alma o para mi alma. Lo único que le va ocurriendo a nuestras almas en esta vida, conforme nosotros vamos avanzando en años, sin que nosotros fuésemos seamos sustituidos por Cristo en la cruz del Calvario, hecho que realmente ocurrió. Cristo nos sustituyó. Él puso su vida en vez de la vida nuestra. Él se dejó imputar penalmente con los pecados que nuestras almas cometerán toda nuestra vida, para pagarlos Él en vez de que nuestras almas los pagaran, con la muerte del alma. Sin que nosotros seamos sustituidos por Cristo, Cristo nos sustituyó aquí en la cruz, dejándose imputar Él con los pecados que cometeremos nuestras almas toda nuestra vida, para pagarlos Él, en vez de que nuestras almas lo pagaran con la muerte. Entonces Cristo murió por nuestros pecados, ahí está el Evangelio, 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Cristo murió por nuestros pecados, por los tuyos, los de tu alma, por los pecados míos, los de mi alma, por los pecados de las almas de todos los seres humanos, de todo tipo de pecados. Para darnos Cristo vida eterna a nuestras almas, Cristo se tuvo que dejar imputar con los pecados que cometeremos toda nuestra vida. Para de esa manera darnos vida eterna. Que nuestras almas nunca más fueran imputadas penalmente por ningún pecado que cometamos en esta vida. En esta vida. Porque si a Cristo le, fuesen, le hubiesen sido imputados ciertos pecados de tu vida nada más, Dejándote a ti expuesto a que si tú cometieras un pecado más, fuera de los pecados tuyos que le fueran imputados a Cristo, entonces tu alma tendría que pagar ese pecado con la muerte de tu alma. Entonces Cristo estaría mintiendo, porque Cristo dijo que nos dio vida eterna. En Juan 10, 28. Cristo dijo: Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Juan 10, 28. El Padre ha dado testimonio. Mira, acá están las siete iglesias. Apocalipsis capítulo 2, capítulo 3, es el mensaje del Señor a su cuerpo espiritual completo a través de las eras, a través de los años del tiempo. Tenemos la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. La iglesia del Señor son siete. Siete, siete iglesias en el tiempo. Ajá. Siete iglesias en el tiempo. Por supuesto que la entropía, el paso de los años, le ha ido afectando a la iglesia, le ha ido perdiendo la fe, le ha ido perdiendo el fervor, le ha ido a la iglesia haciéndole perder el tiempo, el tiempo ha afectado a la iglesia, se ha ido entibiando la iglesia. Al principio la iglesia era fervorosa, la iglesia apostólica, acá estaban vivos los apóstoles. Ya cuando los apóstoles murieron, el último apóstol fue el apóstol Juan, y ya empiezan a pasar los años, la iglesia empezó a entibiarse, a enfriarse. Hoy la iglesia séptima es la iglesia tibia, que es propio del paso de los años, ¿verdad? En Primera de Juan 5, versículos 10 al 13, nosotros leemos: "Este es el testimonio de Dios, pues Dios ha testificado acerca del Hijo de él. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en él. El que no cree a Dios, mentiroso ha hechole, pues no ha creído en el testimonio que ha testificado Dios, tocante al Hijo de él. Todo esto está escrito en 1 Juan 5, versículo 10 al 13. Y este es el testimonio. Este es el testimonio, que Dios nos dio vida eterna y esta vida está en el Hijo de Él. El que tiene al Hijo tiene la vida, la vida eterna. Y el que no tiene al Hijo, morando adentro, no tiene la vida. El apóstol Juan, escribiéndole a todos los que tenemos vida eterna, a los que hemos sido salvos, por haber creído que Cristo nos sustituyó en la cruz, dejándose imputar Él con los pecados que cometeremos toda nuestra vida para pagarlos Él, en vez de que nuestras almas los pagaran, siendo nuestras almas condenadas a la muerte, y así Cristo nos salvó por sustitución, todos los que hemos creído que ya Cristo nos salvó de toda condena. Debida a cualquier pecado que pudiésemos cometer en esta vida, y por lo tanto nuestras almas quedaron inmunes contra el pecado, vida eterna, ¿ya? lo que nos impedía a nuestras almas la inmortalidad, el nunca más ser condenado a la muerte, era un solo pecado. Resulta que nuestras almas van a cometer una cantidad indeterminada de pecados, pero nuestras almas le impedía la, la eternidad en existencia, en vida, la inmortalidad, eh, un solo pecado. Por lo tanto, el Padre tuvo que cargar en su Hijo todos los pecados que cometeremos nuestras almas, toda nuestra vida. Para de esa manera, Cristo dejarnos a nosotros totalmente inmunes contra el pecado. Nadie paga dos veces por un mismo delito. Un pecado es un delito de pena de muerte para el alma. El alma pierde la inmortalidad por un pecado. Lo que le impedía la inmortalidad al alma era un pecado. Ni siquiera dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco. Uno. Entonces, para asegurarse Dios de dejarnos inmortal nuestras almas, con existencia en vida eterna, que por ningún pecado que nosotros cometiésemos nuestras almas fueran condenadas a la muerte, Cristo se dejó imputar penalmente con los pecados que nuestras almas cometerán toda nuestra vida, para de esa manera darnos vida eterna a nuestras almas. Porque eso prometió Cristo. Cristo dijo en Juan 10:28, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, nunca más morirán. Eso significa... Por ningún pecado que nosotros cometamos en esta vida, cualquiera sea el pecado cometido, cualquiera sea su naturaleza, no importa la cantidad de pecados que cometamos en esta vida, por ninguno de ellos nuestras almas serán condenadas. ¿Y por qué? Porque aquel que fue condenado a la muerte en vez de nuestras almas y por todos nuestros pecados fue Cristo en la cruz del Calvario. Y así nos dio la vida eterna Cristo. Cree en este bendito. Cree en este bendito anuncio. Se llaman buenas noticias de salvación. Se llama evangelio. Que Cristo Jesús murió por tus pecados, por mis pecados, por nuestros pecados, conforme a las escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las escrituras. Nos salvó, nos dio vida eterna, murió por los pecados de mi alma. Mi alma tiene vida eterna. no va a la condena a la muerte. Por ningún pecado que cometa en esta vida, mi alma tendrá que responder de esos pecados. El, el que respondió por mis pecados fue Cristo en vez de mí en la cruz del Calvario. Dios Padre cargó en Dios Hijo los pecados de todos nosotros. Isaías 53.6. Mas Jehová cargó en Él, en Cristo Jesús, nuestro Salvador, Dios Hijo, el pecado de todos nosotros. Isaías 53.6. ¿Lo oíste? ¿Oíste cómo fue que nos salvó el Señor? Cuando Dios Padre tomó todos los pecados de la raza humana, todos los que cometerás toda tu vida todos los que cometeré toda mi vida y que nosotros no sabemos su cantidad exacta Dios lo sabe, pero él los tomó todos de nosotros y se los imputó penalmente a Cristo. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53:6. Primera de Pedro 2:24. Él mismo llevó nuestros pecados, nuestros todos los tuyos, los de toda tu vida, todos los míos, los de toda mi vida, los que cometeremos, aunque no lo queramos, toda nuestra vida. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y cuando Cristo en la cruz del Calvario tenía todos los pecados que tú cometerás toda tu vida cargados en Él, los pecados que yo cometeré toda mi vida, cargados en Él, la condena a la muerte para nuestras almas fue sobre Cristo. Para que nunca más esa condena se aplicara sobre tu alma. Por ningún pecado que cometa tu alma en esta vida, tu alma lo tiene que volver a pagar. Porque ya en vez de ti, lo pagó Cristo ese pecado. Cuando Él lo cargó en su cuerpo. Que Cristo Jesús murió en vez de tu alma, en vez de mi alma, por nuestros pecados. Conforme a lo que estaba escrito, estaba profetizado que Cristo iba a venir un día desde el cielo tomando forma humana. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y pondrá su nombre Emanuel, Dios con nosotros. En Isaías capítulo 43, versículos 11 y 12, ahí está el, el Señor Jesucristo, antes de tomar forma humana, antes de encarnarse. Isaías capítulo 43, versículos 11 y 12, dice el Señor, yo, yo Jehová Dios, y fuera de mí, no hay quien salve. Yo anuncié. Cristo anunció el Evangelio en la tierra de Israel hace dos mil años. Y salvé. Cristo nos salvó nuestras almas en la cruz del Calvario cuando Él murió por nuestros pecados. Y así nos salvó de toda condena. E hice oír. Cristo hizo oír a los muertos. Hizo oír a los muertos. Yo anuncié y salvé e hice oír. Isaías capítulo 43, versículos 11 y 12. El gran yo soy, Dios, yo soy el que soy, yo soy. Isaías 43, versículos 11 y 12. Yo, yo Jehová Dios, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír. En Juan 5, 25, el Señor hizo oír a los muertos. Juan capítulo 5, versículo 25. De cierto, de cierto, digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos, los muertos, los muertos espirituales, oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren, los muertos que la oyeren, vivirán, tendrán vida. Nacerán de nuevo, pasarán de muerte espiritual a vida espiritual, de muerte a vida, nacerán de nuevo. Los que la oyeren, los muertos espirituales que oyeren la palabra del Señor y la creyeren, vivirán. En Juan 5:24, Juan 5:24, el Señor está diciendo, asegurándolo, reafirmándolo, dos veces, de cierto, de cierto, dos veces no dijo de cierto, sino que dijo de cierto, de cierto digo. No hay cosa más cierta que esto que estoy diciendo. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá al infierno a pagar por sus pecados, no vendrá a condenación, ha pasado de muerte a vida. ¿Has creído? De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Ha pasado de muerte a vida. ¿Qué es lo que ha dicho el Padre? Porque Cristo ha dicho y cree al que me envió. O sea, tú tienes que creer a aquel que envió al Hijo. Al Padre tienes que creerle. En Primera de Juan 5, versículo 10 al 13. Primera de Juan 5, versículo 10 al 13. Dice, "Este es el testimonio de Dios, pues Dios ha testificado, ha dado testimonio acerca del Hijo de él. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en él. El que no cree a Dios, mentiroso ha hechole" Pues no ha creído en el testimonio que ha testificado Dios tocante al Hijo de Él. Y este es el testimonio, que Dios nos dio vida eterna. Y esta vida está en el Hijo de Él. El que tiene al Hijo tiene la vida, la vida eterna. Y el que no tiene al Hijo no tiene la vida, no tiene la vida eterna. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Es el testimonio de Dios Padre tocante a su Hijo. Dios Padre nos ha dicho a todos que nos ha dado vida eterna y que esta vida está en su Hijo. Que el que tiene al Hijo tiene la vida, la vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. ¿Le has creído al Padre? ¿Qué es lo que es vida eterna? Ningún pecado que cometa tu alma condena la muerte a tu alma. Eso es vida eterna. ¿O tú crees lo que, lo que predican los pentecostales? Que la salvación que Cristo consumó en la cruz se pierde por pecar, irás al infierno, porque no estarás creyendo al Padre. El Señor Jesucristo en Juan 5:24 ha dicho, de cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al Padre que me envió, y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá al infierno, no va nunca más al infierno, no vendrá a condenación, no va al infierno, ha pasado de estado de muerte, de muerte a vida. ¿Dónde están las obras ahí, tus obras? Que tú dejes el pecado, guardes santidad, ayudes al prójimo, seas buena persona. ¿Está excluido eso? De cierto, de cierto os digo, el que oye y cree tiene vida eterna. No hay obras, no hay méritos tuyos, no hay obediencias tuyas, ninguna obediencia tuya, solamente que tú creas. De cierto, de cierto os digo, el que oye y cree lo que oye, tiene vida eterna. No hay guardamiento de, 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 de no hay ob obediencia de mandamientos que tú tengas que hacer. No hay cumplimiento de ordenanzas que tú tengas que cumplir. No hay méritos tuyos en la vida eterna que Dios nos regaló, que es grat gratuita. No hay méritos tuyos. Ni que tú dejes el pecado o que tú hagas buenas obras, nada tuyo. De cierto de cierto os digo: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida, y no vendrá a condenación. ¿Has creído? ¿Lo has creído? ¿Has creído que Cristo te dio vida eterna? Cristo dijo. Yo le doy vida eterna. ¿Le has creído a Cristo? ¿Cómo Cristo logró para tu alma la existencia eterna en vida? ¿Cómo Cristo logró para tu alma la vida eterna? Viniendo Él desde el cielo para ponerse gratuitamente, Él se dejó imputar en la cruz gratuitamente, voluntariamente. Cristo fue voluntariamente a la cruz. Porque estaba escrito que Él tenía, tenía que ir a la cruz del Calvario. Cristo fue voluntariamente a la cruz, en vez de ti, en vez de mí, en lugar de nosotros, en lugar de ti, en vez de ti, en vez de mí, en lugar de mí, por nuestras almas, para salvar nuestras almas. Cristo voluntariamente se dejó crucificar en la cruz para él dejarse imputar penalmente con los pecados que nuestras almas cometerán toda nuestra vida, para dejarnos totalmente inmunes contra el pecado que condena el alma a la muerte, contra las sentencias, contra las condenas, dejarnos inmunes, que cuando nosotros cometamos pecados, nunca más nuestras almas fuesen condenadas a la muerte por nuestros pecados. Porque aquel que en vez de nosotros se dejó imputar en la cruz del Calvario con los pecados que cometeremos nuestras almas toda nuestra vida, fue Cristo en la cruz. Para él ser condenado a la muerte en vez de que nuestras almas fuesen condenadas a la muerte por nuestros pecados. Porque él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Qué es lo que son los pecados? Los delitos que condenan a la muerte a nuestras almas. Y a nuestras almas nos basta un pecado. Cuando tu alma ha quedado condenada a la muerte por un pecado cometido, no hay nada que tu alma pueda hacer o dejar de hacer para que tu alma quede sin, sin que tu alma quede exenta de la condena. Nada, nada. Tu alma pecó, tu alma tiene que ser condenada a la muerte. Por, los, por el pecado que ha cometido tu alma. Y fuera de eso no hay nada más. ¿Cómo Cristo nos salvó de que nuestras almas fuesen condenadas a la muerte? ¿Cómo Cristo dio vida eterna a nuestras almas? Poniéndose Él en vez de ti. Poniéndose Él en vez de mí en la cruz. Aquí en la cruz del Calvario hubo un juicio de condenación por los pecados. Que nuestras almas han de cometer toda nuestra vida. Y a Él le fueron penalmente imputados los pecados de tu alma, los pecados de mi alma. Y el acta de los decretos que exigen la muerte del alma infractora se dejó caer sobre Cristo, para que nunca más el acta de los decretos se aplicara sobre nosotros cuando cometiésemos pecados en esta vida. Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Y a vosotros estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, siendo gentiles, no judíos, os dio vida juntamente con él, perdonándoos penalmente todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que había contra nosotros cuando cometíamos pecado que exigen la muerte del alma infractora, la muerte del alma pecadora, el acta de los decretos que había contra, contra nosotros, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y a vosotros estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida, vida eterna, juntamente con él, perdonándos penalmente todos los pecados anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Acta de los decretos condenatorios, anulada para nosotros. Cuando pecamos, nunca más se tiene que aplicar el acta de los decretos. El acta de los decretos, el alma que pecareza morirá, decreto condenatorio. La paga del pecado es muerte de Romanos 6.23 Decreto condenatorio. Todos esos decretos condenatorios, actas de los decretos anuladas para nosotros. Porque esas actas de los decretos se aplicaron sobre Cristo en la cruz. ¿Y por qué el acta de los decretos se aplicó sobre Cristo si Cristo jamás cometió ningún pecado? Porque Cristo tenía los pecados que tú cometerás toda tu vida para él dejárselos imputar. Y el acta de los decretos en vez de que se aplicara sobre tu alma. Se aplicó sobre Cristo y Cristo murió por los pecados de tu alma. Cristo murió por los pecados de mi alma. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras y nos salvó y nos dio de esa manera vida eterna a nuestras almas. Porque si Cristo Jesús murió por mis pecados, mi alma ha quedado con vida eterna. Por ningún pecado que mi alma cometa, mi alma los tiene que volver a pagar. Ya en vez de mí, los pagó Cristo todos en la cruz del Calvario. Vida eterna para mi alma. Por eso Cristo dijo en Juan 10, 28. Y yo les doy a ustedes vida eterna y no perecerán jamás. Nunca más morirán. Nunca más. Vuestras almas quedan con vida eterna. Lo que condenaba el alma a la muerte, lo que le impedía al alma la vida eterna, lo que le impedía a nuestras almas la inmortalidad, era tan solamente un pecado. Para que nosotros quedásemos con vida eterna, todos nuestros pecados, sin excepción alguna, los que cometeremos toda nuestra vida, le fueron imputados penalmente a Cristo. Cristo los cargó. Y el acta de los decretos... Condenatorio se aplicó sobre Cristo para que para nosotros quedaran anuladas las actas de los decretos que exigen la muerte del alma infractora, la muerte del alma pecadora, y además quedamos nosotros inmunes contra el pecado. Porque Cristo nos abolió la ley en la cruz del Calvario. ¿Qué es lo quiera la ley? ¿Qué es lo quiera la ley? Aquello que al transgredirla condenaba nuestras almas. Porque el pecado es una infracción de la ley. Para que quedáramos totalmente inmunes contra el pecado que condena el alma a la muerte, Cristo nos abolió la ley en el aspecto penal. Efesios 2.15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. ¿Qué es lo que es un pecado que condena al alma a la muerte? Una infracción, una transgresión, una desobediencia a la ley de los mandamientos. ¿Qué fue lo que hizo Cristo para dejarnos inmunes contra el pecado? Nos abolió la ley de los mandamientos. Y donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Romanos 5.13 No se te puede inculpar por ninguna transgresión a una ley que fue abolida. Donde no hay ley, no se te puede inculpar de pecado mortal para tu alma. Cristo nos abolió la ley en materia penal. La ley no ha sido abolida en materia civil y moral. Hay una ley de la siembra y la cosecha. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6, versículo 7 y 8. Pero en el aspecto penal de la ley, ese aspecto penal quedó abolido para nosotros. La ley quedó abolida en el aspecto penal. Evidentemente Cristo dijo, "No penséis que he venido a abolir o a destruir la ley o los profetas. No he venido a destruir o a abolir" O a abrogar, sino a cumplir. Porque, porque, porque hasta que no pasen en el cielo y la tierra, ni una tilde pasará de la ley. Jugo de naranja. Bueno, Cristo nos dice que no pensemos que Él vino a abolir la ley. Él vino a cumplirla. Toda su vida Cristo la cumplió. Más cuando él se dejó crucificar en la cruz del Calvario. Y se dejó imputar penalmente con los pecados que nuestras almas cometeremos toda nuestra vida. Él muriendo por nuestros pecados, siendo condenado él en vez de nosotros a la muerte, en vez de que nuestras almas fueran condenadas a la muerte. Por lo tanto, la salvación de Cristo ha sido una salvación por completa sustitución. Cristo puso su vida en vez de la nuestra, porque Cristo tiene poder para levantarse de la muerte. Nuestras almas, si son condenadas a la muerte. Van a la muerte eterna, no pueden volver a la vida. Mas Cristo sí puede volver a la vida después de morir. Y Cristo, como es inmortal, como puede poner su vida y volverla a tomar, lo hizo por nosotros, sustituyéndonos, poniéndose Él en vez de nuestras almas, para que nuestras almas no fueran nunca más condenadas a la muerte, por ningún pecado que cometiésemos en esta vida. Porque Cristo puso su vida en vez de la nuestra. Cristo puso su vida en vez de la tuya. Cristo puso su vida en vez de la mía. A Cristo le fueron imputados penalmente los pecados que tu alma cometerá toda tu vida. A Cristo le fueron imputados penalmente los pecados que mi alma cometerá toda mi vida. Para Cristo pagarlos todos, de manera que nunca más nuestras almas los tengan que pagar. En justicia, y Dios es justo, nadie paga dos veces por un mismo delito. Un pecado indistintamente a los demás por sí solo, condena igualmente nuestras almas a la muerte. Mas Cristo los tuvo que pagar todos. Cristo se tuvo que dejar imputar con los pecados que toda nuestra vida los vamos a cometer, para dejar salva el alma de toda condena y de esa manera darnos lo que Él nos prometió, vida eterna. ¿Mm? Así que el Padre nos ha, nos ha dicho que nos ha dado vida eterna y el Hijo nos ha, nos ha dicho que nos ha dado vida eterna. Así que tienes que creer a Cristo, el, el Hijo de Dios, Dios Hijo, y tienes que creerle al Padre. No creer, tú estarás haciendo a Dios mentiroso. Si tú dices que la salvación que Cristo consumó en la cruz se pierde por pecar, estás haciendo al Padre mentiroso y estás haciendo al Hijo mentiroso. Porque el Hijo nos ha dicho que nos ha dado vida eterna. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Juan 10:28. El Padre nos ha dicho que nos ha dado vida eterna. Este es el testimonio de Dios, pues Dios ha testificado acerca del Hijo de Él. El que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio en Él. El que no cree a Dios, mentiroso ha hechole, pues no ha creído en el testimonio que ha testificado Dios tocante a su Hijo, al Hijo de Él. Y este es el testimonio: que Dios nos dio vida eterna, y esta vida está en el Hijo de Él. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Por tanto, no solamente el Hijo, Dios Hijo, nos ha dicho que nos ha dado vida eterna, sino que también Dios Padre nos ha dicho que nos ha dado vida eterna. Así que toda persona que dice que la salvación, que Cristo la consumó al precio de su vida, se pierde por pecar, está bofeteando el rostro del Padre y está bofeteando el rostro del Hijo. Y eso lo condena, porque Cristo dijo, el que no creyere, que yo le di vida eterna, el que no creyere en el Evangelio será condenado. Marcos capítulo 16, versículo 16. Cristo ha dicho: Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Lo ha dicho Él, el Hijo de Dios. Él lo ha dicho. Él dijo que a ti te ha dado vida eterna y te la dio cuando Él te sustituyó en la cruz, pagando por todos los pecados que cometerás toda tu vida porque Cristo puso su vida en vez de la tuya. No creer te condena, no creer al Hijo de Dios te condena. En Juan 3:18, cuando Cristo está hablando acerca de sí mismo, dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, porque no ha creído. La condena de la muerte al alma... La condena del alma a la muerte no es por pecar, no es por cometer pecados, no, es por no creer que Cristo te dio vida eterna, por no creer que Cristo en vez de ti murió por tus pecados para darte así a tu alma inmortalidad, vida eterna. Eso te condena. En segunda instancia tú tendrás que ser condenado por tus pecados. Acá, en segunda instancia. Pero en primera instancia, el que fue condenado en vez de ti por tus pecados fue Cristo. Y tú al no creer, eres condenado. Es por eso que en Juan 8.24, el mismo Señor Jesucristo está advirtiendo a los incrédulos. Y dice el Señor a los que no han creído, a los incrédulos. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Juan 8.24. O todos los pecados que tú vas a cometer toda tu vida, ¿los pagarás tú en el lago de fuego? Así se pagan los pecados. Con la muerte eterna del alma. El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. O ahora tú crees que ya Cristo los pagó por ti en la cruz hace dos mil años, que te los perdonó todos. Ahora, de nuevo, o todos los pecados que tú vas a cometer durante toda tu vida. Los pagarás tú uno a uno, siendo tu alma condenada cada vez más a lo más profundo del lago de fuego, o ahora, ahora crees que Cristo ya te los pagó en la cruz. Tú decides. Y Cristo advierte a los incrédulos: por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo ya te salvé en la cruz, que yo ya te, ya lo hice, que ya te di vida eterna. Si no creéis que yo soy tu salvador, en vuestros pecados moriréis. O los pecados los pagas tú, o tú crees que Cristo los pagó por ti. Y los pecados se pagan con la muerte eterna del alma. Tú decides. Ahora, querido amigo, nosotros tenemos que entender que el alma tiene existencia eterna. No todo acaba con la muerte del alma. El Señor Jesucristo... Aparece a Juan en la isla de Patmos y el Señor manda a que le dé el mensaje a las siete iglesias en el tiempo. Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. El mensaje del Señor a la primera iglesia en el tiempo, a la iglesia de Éfeso, la iglesia de la era de los apóstoles, cuando estaban vivos los apóstoles. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 7. Dice el Señor a su iglesia, yo sé las obras de ti y el trabajo duro y la paciencia, pero, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, etcétera, etcétera. Cuando el Señor termina de darle su mensaje a la primera iglesia en el tiempo, terminado el mensaje a su primera iglesia en el tiempo, el Señor se reserva unas palabras para los que están fuera, para los que no son salvos de la condena a la muerte, para los que todavía tienen sus almas condenadas a la muerte, para aquellos que todavía no han vencido la muerte para los que todavía sus almas no han vencido la muerte. Siempre el Señor se reserva unas palabras para decírselas a los que no son la iglesia, a los que no son la iglesia, a los que no tienen vida eterna. Toda persona que pertenece a la, a la, a la iglesia de Cristo tiene vida eterna. Acá hubo un grupo de personas de la era apostólica que perteneció a la primera iglesia en el tiempo, a la iglesia de Éfeso. Luego, andando el tiempo, un grupo de personas en la era de la iglesia de Esmirna, que también todos ellos, por haber haberse arrepentido y haber creído en el Evangelio, obtuvieron la vida eterna. Vida eterna. Y así la iglesia en el tiempo, hasta la iglesia de la Odisea, todos con vida eterna, todos, los siete, las siete iglesias. Cristo se aparece a Juan, y Juan ve siete candeleros y en medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, cuyo aspecto era como el sol cuando brilla en su fuerza, sus ojos como llamas de fuego, y en su mano tenía siete estrellas, que son los siete ángeles de las siete iglesias. Y el Señor se dispone a darle unas palabras a las personas que todavía sus almas están condenadas, que no, no se han arrepentido. Y no han creído en el Evangelio. Y por eso sus almas están condenadas a la muerte. Sus almas no han vencido la muerte. Y les dice, versículo, Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. Dice, el que tenga oídos, oiga. Dice el Señor, ustedes que están con sus almas condenadas a la muerte, que no son mi iglesia. Mi iglesia está compuesta por todas las almas vencedoras de la muerte porque todas tienen vida eterna. Todas las almas humanas que son parte del cuerpo espiritual de Cristo somos más que vencedores en aquel que nos amó. Tenemos vida eterna, somos vencedores de la muerte, porque precisamente nuestras almas tienen vida eterna, nunca más serán condenadas a la muerte. Vida eterna, vida eterna. Pero ustedes que todavía sus almas no han sido no han logrado la vida eterna, porque ustedes no se han arrepentido, no han creído en el evangelio, todavía sus almas están condenadas. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a sus iglesias. Lo que dice el Espíritu a las iglesias. Al que venza, a aquel que venza la muerte, al que venza, daréle a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. En cambio nosotros, la iglesia, sí comemos del árbol de la vida, tenemos vida eterna, pero ellos no han vencido la muerte. Todavía, por incredulidad... Por no haberse arrepentido y no haber creído en el Evangelio, todavía sus almas están condenadas a la muerte en el infierno, para esperar el tormento, el juicio ante el gran trono blanco y sus almas ser lanzadas al lago de fuego. Como tú puedes ver en Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15. Entonces siempre el Señor se reserva unas palabras al final para decírselas a las personas que todavía sus almas están condenadas. Todavía están en el camino ancho y espacioso que va rumbo a la perdición. No han entrado por la puerta estrecha que es Cristo. Todavía no han vencido la muerte, sus almas. En cambio nosotros hemos vencido la muerte. Somos más que vencedores. Nosotros comemos del árbol de la vida. El que tenga oídos, ustedes, ustedes, si tienen oídos, oigan. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza la muerte, al que venza... Al que venza la muerte, daréle a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Entonces luego el Señor da su segundo mensaje a su segunda iglesia en el tiempo, ¿verdad? La iglesia de Esmirna, Apocalipsis capítulo 2, versículos 8 al 11. Yo sé de ti la tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, no tengas miedo de lo que vas a padecer, etcétera, etcétera. Es un mensaje íntimo del Señor. A su segunda iglesia, la iglesia de Esmirna. Pero ya terminado el mensaje del Señor a su iglesia, a la segunda iglesia en el tiempo, a la de Esmirna, ahora se reserva unas palabras para, para los que están fuera de la iglesia, los que todavía no han sido salvos de la condena a la muerte de sus almas, los que todavía no han vencido la muerte. Y en el versículo 11 de Apocalipsis 2, empieza el Señor a decir: El que tenga oídos, ustedes oigan, oigan ustedes. Lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que tenga oído, el que tenga oído, oiga que el Espíritu dice a las iglesias: el que venza de ningún modo sufrirá daño de la muerte segunda, que es la muerte del alma. Si ustedes vencen la muerte, de ningún modo sufrirán daño al ser vencedores, al pertenecer a mi cuerpo, al estar en mí, en Cristo. Ustedes, si vencen la muerte, de ningún daño sufrirán, de ningún modo sufrirán daño de la muerte segunda, la muerte de sus almas. Pero tienen que vencer la muerte, tienen que ser vencedores. No han vencido todavía por no haberse arrepentido y no haber creído en el Evangelio, todavía sus almas están condenadas a la muerte. Sus almas no han vencido la muerte. Entonces, el Señor, una vez que termina su segundo mensaje, a su segunda iglesia en el tiempo, se reserva unas palabras para decir: El que tenga oído, ustedes que no han vencido la muerte, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Luego, cuando el Señor le da su, su, le da su mensaje a la tercera iglesia de Él en el tiempo, que es la iglesia de, de Pérgamo, Apocalipsis capítulo 2, versículos 12 al 17, empieza el Señor a decirle a su iglesia, a su tercera iglesia en el tiempo: La iglesia son siete. Son parte de su cuerpo, su carne y sus huesos, Efesios 5.30. Los siete candeleros son las siete iglesias del Señor. La iglesia somos miembros de su cuerpo, su carne y sus huesos, Efesios 5.30. Somos el cuerpo de Cristo. Y el Señor le empieza a dar el mensaje a la tercera iglesia en el tiempo, la iglesia de Pérgamo, Apocalipsis 2, versículos 12 al 17, y dice el Señor, comienza a decir, yo sé. Yo sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás, etcétera, etcétera. Y ahí empieza el Señor a darle el mensaje a su tercera iglesia en el tiempo. Terminado el mensaje, el Señor vuelve a reservarse unas palabras para los que no son la iglesia, los que están fuera, los que no han vencido la muerte. Nosotros, la iglesia, hemos vencido la muerte, somos más que vencedores en aquel que nos amó. Pero ellos todavía sus almas están condenadas a la muerte porque no se han arrepentido de lo que ellos serán hasta que se mueran. Pecadores que van a pecar hasta que se mueran. No lo han reconocido, no, no, no lo han querido reconocer. No han querido reconocer que sus espíritus están muertos por haber pecado y que necesitan que Dios le hagan hacer de nuevo sus espíritus. No lo han querido reconocer. No han querido reconocer que sus almas están condenadas a la muerte y que necesitan ser salvos por Cristo. No lo han querido reconocer. No se han arrepentido. De cómo están respecto a Dios, no han reconocido que van a pecar hasta que se mueran, no lo quieren reconocer. Ellos dicen que se arrepienten de sus pecados y no pecan más. Están contrariando la realidad moral de ellos y de todos los seres humanos, que jamás podremos dejar de pecar. Ellos están contrariando el arrepentimiento para salvación. Y entonces el Señor les dice a ellos, ustedes que todavía no se han arrepentido de lo que ustedes son y serán hasta que se mueran, pecadores, no han reconocido, no se han arrepentido que están sus almas condenadas y sus espíritus muertos y necesitan que yo les haga nacer de nuevo y que sus almas sean salvas de la condena a la muerte y, y tienen que creer, deben creer que yo los salvé cuando los sustituí a ustedes en la cruz, ellos no han creído en el Evangelio y por eso sus almas todavía están condenadas a la muerte, a ellos el Señor les dice. Versículo 17, perdón, verso 17 de Apocalipsis 2: El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias: Al que venza, daréle del maná escondido, daréle del maná que ha sido escondido, y daréle una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre inscrito, el cual nadie sabe sino aquel que lo recibe. Nosotros tenemos de parte del Señor una piedrecita y un nombrecito, ¿verdad? Pero ellos no. Yo le dice: si ustedes vencen, les daré lo que es propio de la iglesia, de los vencedores. Pero ustedes no han vencido. Entonces ahora el Señor se dispone a darle el mensaje a la cuarta iglesia en el tiempo: la iglesia de Tiatira. Apocalipsis capítulo 2, versículos 18 y 19. Yo sé de ti las obras y el amor y la fe. Y el servicio y la paciencia de ti, etcétera, etcétera. A la cuarta iglesia, la iglesia de atira. Ya, bueno, eso es un mensaje del Señor íntimo a su iglesia. Ustedes lo pueden leer ahí en Apocalipsis 2, versículo 18 al 29. Pero nuevamente el Señor se preocupa de las personas que no han vencido la muerte, de todos los seres humanos del camino ancho y espacioso que van rumbo a la perdición. Y el Señor se reserva estas palabras y dice. En el versículo 5 y 6 de Apocalipsis 3: El que venza, así será cubierto con vestiduras blancas. Al que venza, y de ningún modo borraré el nombre de él del libro de la vida, y confesaré el nombre de él delante del Padre de mí y delante de los ángeles de él. El que tenga oído, el que tenga oído de ustedes que no han vencido la muerte, que están condenados, que no son parte de mi iglesia todavía, yo espero que sí. El que, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Nosotros los que somos del cuerpo de Cristo tenemos vida eterna. Nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida y obviamente nunca serán borrados. Pero a estas personas que no han vencido, el Señor, una vez que le termina de dar su cuarto mensaje a su cuarta iglesia, se reserva unas palabras para aquellos que no han vencido. Acá el Señor, entre medio de los siete candeleros de oro, entre medio de sus siete iglesias, el Señor le habla a las personas que no han vencido. El que tenga oído de ustedes, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si ustedes, si ustedes oyen, oyen lo que yo le estoy diciendo a ustedes que no han vencido. El que venza, así será cubierto con vestiduras blancas. Si ustedes vencen, si ustedes son salvos de la condena, la muerte de sus almas. Si ustedes vencen la muerte, sus, si sus almas vencen la muerte, ustedes... De ningún modo les foraré el nombre de ustedes del libro de la vida a ustedes que todavía están sus almas condenadas. Nosotros tenemos vida eterna, nosotros la iglesia tenemos vida eterna, pero ellos no han vencido la muerte. Siempre el Señor se reserva unas palabras finales una vez que está hablándole el mensaje a sus iglesias para decírselas a ellos. El que tiene oído oiga, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Eh? Ahora, ¿cuándo es borrado el nombre de una persona del libro de la vida? Cuando una persona nace en este mundo, nace primero formado en el vientre de su mamá. Una vez que nace del vientre, es un bebito, es un niñito pequeñito. El Señor ha dicho de los tales, de los niños, es el reino de los cielos. ¿Y por qué? Porque el niño todavía no ha desarrollado a plena conciencia el conocimiento del bien y del mal. Un niño, por ejemplo, un pequeñito. Eh, no sabe bien el peligro, no sabe entender bien. Si hay un arranque eléctrico, un enchufe, ¿cierto? Uno coloca los enchufes para cargar el celular, para poder darle energía al televisor, y uno enchufa ahí, ¿cierto? Si un niñito mete la mano en el enchufe eléctrico, se va a electrocutar. Y lo más probable es que el niño lo haga, porque es niño. En cambio, un adulto tiene conocimiento, ¿verdad?, de que esto es un, un arranque eléctrico, aquí hay electricidad. El adulto no va a meter sus dedos en, aquí en el arranque eléctrico, pero un niñito sí. Un niñito no sabe, no sabe distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda, porque es niñito, no sabe. Entonces hay que tener mucho cuidado con los niñitos porque no saben todavía, no tienen desarrollado el pleno conocimiento de lo que es bueno y lo que es malo. Están en un estado de inocencia los niños. Entonces un niñito un día ve una, una, un arranque eléctrico y va a poner sus manos. Va a poner sus manos sobre el, el, el enchufe eléctrico y se va a electrocutar y se va a morir porque el niño, no sabe. ¿Mm? Hay una, una bolsa, ¿cierto? Que tiene veneno para ratones y dice en la bolsa, una calavera, ¡cuidado! Veneno para ratones, no comer. Pero un adulto cuando ve eso, no va a comer porque él sabe, tiene conocimiento. En cambio, un niñito, al ver... Esa bolsa de veneno para ratones con una calavera que dice cuidado, warning, no, 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 no comer. Peligro, dangers. Pero el niño ni sabe leer, ni sabe porque no sabe, no sabe el niño. Y el niño va a romper la bolsa de veneno para ratones, donde hay veneno, va a meter su mano y se le va a echar a la boca y se va a morir, se va a envenenar porque el niño no sabe todavía. ¿Qué es lo que es un pecado? Es una infracción a la ley de los mandamientos. Pero para poder infraccionar esa ley de los mandamientos, uno, uno tiene que tener conocimiento del mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con toda la fuerza de tu alma, tu corazón y tu mente. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No mentirás, no codicerás. No... Pero el niñito no sabe todavía la ley de los mandamientos. Está en un estado de decepción condenatoria. Porque el Señor es juez justo. Para que un pecado se conciba. La persona tiene que tener clara conciencia de lo que es bueno y de lo que es malo. Debe conocer a, en su conciencia debe estar desarrollado bien el conocimiento de lo que es bueno y malo. En Santiago 4:17 leemos todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. La conciencia nos acusa. Tenemos conciencia, pero los niños todavía no. Más cuando el ser humano, por eso es que el niño le tira el pelo a la mamá, le tira el pelo al hermano, le esconde el dulce a su papá, a su amigo, eh, le, le contesta a la mamá, es atrevido con la mamá, eh, miente el niño, ¿cierto? Hace berrinches en los locales comerciales para obligar a la mamá a que le compre el, el, el dulce, ¿cierto? Todas esas cosas pecaminosas que hacen los niños las hacen, pero Dios no se las, no se las toma en cuenta como pecado, porque el niño todavía está en un estado de excepción condenatoria, en inocencia. Más cuando el ser humano, si el ser humano muere siendo un niño, se va al cielo. Ahora, ¿a qué edad un pequeñito deja de ser un niño? Eso lo sabe Dios. Yo no. Más cuando el ser humano abandona el estado de niñez y adquiere pleno conocimiento de lo bueno y lo malo y comete una primera transgresión a conciencia, acusándole su conciencia, peca contra Dios y el ser humano entra en un proceso de muerte que inicia con la muerte de su espíritu. El proceso de muerte va a continuar con la muerte del cuerpo. Y el proceso de muerte va por el alma. Y es el alma la que no tiene que ser condenada a la muerte. Para que el alma no sea condenada a la muerte, antes de que el alma sea desamparada del cuerpo, se separe del cuerpo, en ese momento, ahora, ahora es el día de salvación, ahora, en tiempo aceptable, te he oído. En y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Antes de que tu alma salga del cuerpo. Antes de que enfrentes la muerte física. Ahora. Estando todavía con tu alma incorporada en el cuerpo. Tu alma tiene que oír el mensaje. Arrepentidos. El alma tiene que reconocer que está condenada. Reconocer. El alma tiene que reconocer que necesita la salvación de Cristo. El alma tiene que reconocer que el alma ha condenado el alma al mismo infierno, a la muerte. Lo tiene que reconocer. Porque si el alma nunca ha reconocido que está condenado al infierno, nunca el alma necesitará a Cristo como su Salvador. Nunca. Para, para el alma, Cristo será solamente un ejemplo de una persona que ayuda a los pobres, ejemplo de, de un buen samaritano y nada más que eso. De ser una buena persona. Pero Cristo es aquel que ha salvado tu alma de la condena a la muerte por los pecados de tu alma. Si una persona nunca se ha visto condenada, nunca, nunca jamás valorará que Cristo murió por sus pecados. Nunca. No entenderá lo que Cristo hizo por él en la cruz del Calvario. Por lo tanto, son las dos demandas. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Reconoceos, arrepentíos, reconoceos que estáis vuestras almas condenadas. Reconoceos que vuestros espíritus están muertos y que necesitas que Dios te, los ha, te lo haga hacer de nuevo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere del agua, el que no prestare oídos a la Biblia, la, el agua está simbolizando a la Biblia, el que no naciere del agua y del Espíritu, que cuando el Espíritu Santo viene a morar en el ser humano, eso es no puede entrar en el reino de Dios. Eso está en Juan capítulo 3, versículo 1 al 8, cuando Cristo le está hablando a Nicodemo. El que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. El que no naciere del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos. Entonces el alma tiene que arrepentirse, reconocer que está espiritualmente muerta, su espíritu, que está su alma condenada a la muerte, y que toda su vida va a cometer pecados. Por lo tanto, toda su vida tiene que ser sustituida por la vida de Cristo. Y tiene que creer que Cristo lo hizo, que le sustituyó toda su vida. Se puso él en vez de la vida de él. Y que él murió por sus pecados. Tiene que creer en el Evangelio. En tanto el ser humano no se arrepiente y no cree en el Evangelio, seguirá con su alma condenada a la muerte. Y si le sorprende la muerte física, su alma irá a parar al infierno. Ahora, cuando el ser humano abandona el estado de niñez, y comete su, su pecado número uno de la lista grande de pecados que va a cometer toda su vida, ahí el alma quedó condenada a la muerte y su espíritu murió. Ahora es un muerto espiritual. Y así empezará su vida en este mundo, como un muerto espiritual. Aquí están los muertos espirituales. Y acá están los nacidos de nuevo, ¿ya? Con sus almas salvadas, con vida eterna. Pero aquí están los muertos espirituales. Pero todavía sus nombres... No han sido borrados del libro de la vida. Todavía Dios les está extendiendo su misericordia y su gracia para que ellos se arrepientan y crean en el Evangelio. Ahora, los nombres de ellos todavía estarán registrados en el libro de la vida. ¿Cuándo sus nombres son borrados del libro de la vida? Cuando ellos mueren sin la salvación de Cristo. Ahí Dios les borra su nombre del libro de los vivientes, del libro de la vida del Cordero cuando los seres humanos mueren físicamente sin haber entrado por Cristo al camino que va a la vida. Murieron en el camino ancho y espacioso que va rumbo a la perdición. Sus almas al infierno. Muertos espiritualmente. Es por eso que en el juicio ante el gran trono blanco de Apocalipsis 20, del 11 al 15, el apóstol Juan dice, y vi a los muertos, no los cadáveres, no los cuerpos físicos muertos enterrados en el cementerio, no. Vi a los muertos. Espiritualmente personas muertas, que nunca sus espíritus nacieron de nuevo. Desde el momento que dejaron su estado de niñez, murieron espiritualmente y nunca nacieron de nuevo. Nunca entraron por la puerta estrecha a la vida eterna. Cristo dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo de la condena a la muerte de sus almas. En Apocalipsis 20, versículo 11 al 15, el apóstol Juan dice, y vi di un gran trono blanco y al que estaba sentado en él de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos y vi a los muertos muertos espirituales grandes y pequeños personas ricas de alto estrato social y pequeños personas pobres de los barrios periféricos y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos ahí estarán registradas registrados los pecados que ellos cometieron toda su vida tendrán que ellos responder por sus pecados Cristo se los dijo a todos los incrédulos. Por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy vuestro Salvador, en vuestros pecados moriréis. Ustedes tendrán que responder por sus pecados. Y ahora sí que en segunda instancia el alma será condenada por todos los pecados que cometió, porque nunca creyeron que Cristo se los pagó acá, que todos los pecados Cristo se los pagó penalmente cuando él murió en vez de ellos por sus pecados. No lo creyeron, invalidaron por la incredulidad la salvación de Cristo e hicieron a Dios mentiroso, porque Dios nos ha dicho que nos ha dado vida eterna y que esta vida está en su Hijo. Y Cristo ha dicho, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. No lo creyeron, murieron en sus pecados. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy en vuestros pecados, moriréis. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, o oh incrédulo a la salvación de Cristo, que es vida eterna para tu alma. Porque si no creéis que yo soy tu salvador, el que en vez de ti me dejé imputar con los pecados que, que tu alma cometerá toda tu vida, para pagarlos yo en vez de ti, si no creéis que yo morí en vez de ti por tus pecados y así salvé tu alma de toda condena, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Querido amigo, tú tienes que creer en el Evangelio. Tienes que creer que Cristo en vez de ti murió por tus pecados y así te salvó de toda condena. De tú tener que pagar por tus pecados con la muerte de tu alma. Entonces, acá cuando el ser humano muere físicamente, ahí su nombre es borrado del libro de la vida. Todavía hay esperanza para una persona en este mundo. Hay misericordia de Dios. Hay gracia de Dios. Mas cuando tú mueres... Habiendo rechazado la salvación de Cristo, no habiendo creído que Cristo te dio vida eterna, no habiendo creído que por ningún pecado que tú cometieras, nunca más tú lo tendrías que pagar siendo tu alma condenada, porque el que murió en vez de ti por tus pecados fue Cristo, no lo creíste, te fuiste al infierno. Y ahí tu nombre es borrado del libro de la vida. Por eso que en el versículo 5 y 6 de Apocalipsis 3, el Señor. Les está hablando, en medio de los vencedores, en medio de los que tenemos vida eterna, y nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida, les está diciendo a ellos que no han vencido la muerte. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venza, así será cubierto con vestiduras blancas. Y de ningún modo, si ustedes vencen, de ningún modo borraréles el nombre de ustedes del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre delante del Padre de mí y delante de los ángeles de él. El que tenga oído, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Nosotros somos vencedores. Nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida, 100%, pero los de ellos no. O sea, los de ellos sí todavía, pero aquí cuando mueren, no venciendo la muerte, de, su, de la condena a sus almas, no venciendo eh, la muerte. ¿Qué es? ¿Quién la, la condena por sus pecados, de sus almas? ¿No venciendo, muriendo ellos en sus pecados? Ellos, aquí son sus nombres borrados del libro de la vida. No atendieron, no entraron por la puerta estrecha. En Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14, el Señor dice, entrad, entrad por la puerta estrecha. Oh personas condenadas a la muerte por vuestros pecados, entrad por la puerta estrecha. Porque de cierto digo que... Ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición, a la condena, a la muerte de las almas. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, a la vida eterna, y pocos son los que la hallan. Aquí se, se, se acumula un montón de religiones que no entran ni dejan entrar. Pentecostales, católicos, mormones, adventistas, testigos de Jehová, una serie de religiones. Ellos están procurando entrar. Lucas 13:24. Y están procurando entrar porque no han entrado. ¿Y por qué no han entrado a la vida eterna? Porque no han creído que ya Cristo les dio vida eterna. Ellos porque no han creído, están procurando entrar. Lucas 13:24. El Señor advierte esforzados a entrar por mí yo soy la puerta el que por mí entrar y será salvo juan 10 19 esforzados a entrar por la puerta estrecha porque de cierto os digo que muchos procurarán entrar procurarán y no podrán entrar a la salvación no es por estar procurando por haciéndome hacer méritos no es por creer que ya cristo nos dio vida eterna no por estar procurando. El apóstol Pablo, afligido, le escribe a sus hermanos en la fe, gentiles, que era un pequeño grupito de salvados que estaba en Italia, en Roma. Carta del apóstol San Pablo a los romanos. Eran hermanos en la fe, pero ellos eran gentiles, romanos. Eran salvados. Un pequeño grupito de salvados que se habían arrepentido y habían creído en el Evangelio, al igual que Pablo. Pero Pablo le escribe a esos gentiles salvados por Cristo, porque ellos se arrepintieron y creyeron en el Evangelio, igual que Pablo, les escribe y le dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que ellos tienen celo de Dios. Adonai, Adonai, Adosh, Adonai celoso de, 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 la, de las obras de la ley, de la, de la ley de Moisés. Tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, no conforme al verdadero conocimiento. Aquí está el verdadero conocimiento. No conforme al verdadero conocimiento de las escrituras. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, ¿eh? ignorando la justicia de Dios, la justicia de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Acá en la cruz del Calvario está la justicia de Dios, pero ellos la ignoran adrede voluntariamente, a propósito la ignoran, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree, dice el apóstol Pablo. Queridos hermanos gentiles que habitáis en Roma, en Italia, ustedes que se han arrepentido y han creído en el Evangelio y sois salvos, al igual que yo, les escribo, yo les doy testimonio de que ellos, los, los israelitas que son de mis propios compatriotas, tienen celo de Dios, pero no conforme al verdadero conocimiento bíblico de las Escrituras. Porque ignorando ellos la justicia de Dios, rechazando a Cristo. Como su Salvador, como aquel que ya les dio vida eterna, que les, les pagó todos sus pecados, que no hay más ofrendas por el pecado, como dice Hebreos 10, 14, el Padre. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. Judíos, no levanten el tercer templo, no, re, no reinicien el continuo sacrificio. Ya no hay que hacer obras, o, o, no hay que ofrendar, ofrendar animalitos expiatorios por el pecado. Cristo fue el que se puso en la cruz para dejarse cargar con los pecados de toda la raza humana y Él los expió todos. Cristo es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, judíos. Y nunca más me acordaré, ha dicho Dios, de vuestros pecados y transgresiones, porque donde hay remisión de estos, de los pecados de la raza humana, a la persona de Cristo, el Cordero, no hay más ofrendas por el pecado. Cristo fue la única ofrenda que a nosotros nos ha dejado salvos para siempre, con vida eterna. Pero los judíos no, no han, ignoran la justicia de Dios. Ellos quieren entrar procurando, procurando por sus méritos. Porque ignorando la justicia de Dios, dice el apóstol Pablo a sus hermanos italianos, Pablo era, era israelita de la tribu de Benjamín, pero ellos eran italianos, eran gentiles, pero eran salvados los dos en la fe en Cristo. Pero los israelitas no, los israelitas siguen rechazando a Cristo, porque ignorando la justicia de Dios. Y ellos procurando establecer la suya propia, procurando, procurando entrar a la salvación, procurando méritos, obras, dejar el pecado, guardar santidad, cumplir los mandamientos, obedecer, obedecer, guardar mandamiento. No, así no es la salvación. La salvación es por creer. Creer que ya Cristo nos dio la vida eterna cuando Él nos sustituyó en la cruz, dejándose imputar con los pecados que cometeremos toda nuestra vida. Porque Cristo puso su vida en vez de la nuestra. Para Él dejarse cargar con los pecados de toda nuestra vida, para pagarlos Él, para que nunca más los pagáramos nosotros de nuevo. Ya los pagó Cristo en vez de nosotros, pero los judíos no lo han creído. Tampoco los Pentecostales, tampoco los católicos. Ellos dicen que si pecan, pierden la salvación, los Pentecostales. Los católicos dicen que haciendo obras serán salvos. No, y la salvación no es por obras. Tampoco la salvación se pierde por pecar, porque es vida eterna. Ni los pentecostales ni los católicos lo han creído. Están procurando entrar, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. Están procurando entrar. No se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de toda ley, de la ley, es Cristo para justicia a todo aquel que cree. No para todo aquel que está procurando entrar haciendo obras, méritos, dejando el pecado, guardando santidad. No, para todo aquel que cree. Es por eso que en Hebreos, capítulo 4, versículo 1 al 3. El apóstol Pablo escribe a los hebreos, pero todos tenemos que poner atención a esto. No sea que aún permaneciendo la promesa, temamos pues, temamos, temamos pues, no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, que para nuestras almas es vida eterna, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, el reposo. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, el evangelio, como a ellos, pero a ellos. No les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la lo oyeron. Pero nosotros los que hemos creído, entramos en su reposo. Los que hemos creído, entramos. Se entra por creer, no por estar procurando entrar por méritos, dejando el pecado, guardando santidad. No. El ser humano que está aquí está muerto espiritualmente. Por eso que dice Efesios 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros pecados, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais acá, muertos. El ser humano es salvo cuando está muerto espiritualmente. Los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los muertos que lo oyeren, que creyeren, vivirán. En Colosenses capítulo 2, versículos 3 y 14 dice, y a vosotros estando muertos en pecados, os dio vida juntamente con él, ¿cierto? Y a vosotros estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, ni siquiera siendo chilenos, perdón, ni siquiera siendo judíos que están en la ley, sino que siendo chilenos como nosotros, los chilenos, los gentiles, y, lo, y los italianos, y, y, lo, y los bolivianos, los peruanos, los, los uruguayos, los norteamericanos, los... No sé, los gentiles australianos, que son gentiles, ¿Eh? y, y, y a vosotros, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros pecados. Efesios 2, versículo 1 y 2. Y ahora en Colosenses 2, versículos 3 y 14 dice: Y a vosotros estando muertos en vuestros pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, los judíos se circuncidan el prepucio en función de la ley. Pero nosotros los gentiles en la incircuncisión de vuestra carne, incircuncisos espirituales, ¿verdad? No judíos. Os dio vida juntamente con él. Y a vosotros estando muertos, y a vosotros estando muertos, os dio vida. Entonces el ser humano es salvo cuando está espiritualmente muerto. Y cuando el ser humano está espiritualmente muerto, no hay obra, no hay obra de los muertos espirituales que a Dios le agrade. Porque en Isaías 64, 6, dice... Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, todas nuestras justicias, que yo dejo el pecado, es una justicia mía, yo estoy perseverando, guardando santidad, obedeciendo los mandamientos, dejando el pecado, teniendo una vida en santidad, todas son justicias que para Dios son trapos de inmundicia en un muerto espiritual. Y el muerto espiritual para pasar de muerte a vida tiene que solamente creer que Cristo ya lo salvó por la fe es justificado. Romanos 5:1 Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solamente por creer que el pecado se condena con la muerte. Solamente por creer que mi alma sin Cristo está condenada a la muerte. Solamente por creer que mi espíritu ha muerto por haber pecado y necesito nacer de nuevo. Solamente por creer que Cristo en vez de mí se puso en la cruz para dejarse cargar penalmente con los pecados que mi alma cometerá toda mi vida. Para Él pagarlos en vez de mí, muriendo por mis pecados en la cruz del Calvario y resucitando al tercer día para mi justificación. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4 y Romanos 4, 25. Que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado al tercer día para nuestra justificación. Creyendo en el Evangelio, Dios me hace nacer de nuevo, me hace pasar de muerte a vida, entro por la puerta estrecha y pone su Santo Espíritu en mí, me sella con el Espíritu Santo y tengo vida eterna. En Él también, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, el Evangelio, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, habiendo creído que Cristo en vez de ti murió por tus pecados y así te salvó, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, el arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Hasta ese momento, tú serás sellado con el Espíritu Santo. Entonces, eso es importante, que las personas todavía son, son eh, beneficiarias de la misericordia de Dios y la gracia de Dios. Más cuando el ser humano muere sin que se haya arrepentido, haya reconocido su condición. Como está ante Dios, y sin que haya creído en el Evangelio, muere, y ahí su nombre es borrado del libro de la vida. Ahora es un muerto espiritual eterno, y un alma condenada a esperar en tormentos el juicio ante el gran trono blanco para ahí experimentar la muerte eterna del alma. Mensaje del Señor a la sexta iglesia en el tiempo, a la iglesia de Filadelfia, la sexta iglesia. Dice, Apocalipsis capítulo 3, versículos 7 al 13. Yo sé de ti las obras, las obras de ti. Yo sé de ti las obras de ti, Iglesia de Filadelfia. Uh -huh. Mira que he puesto delante de ti una puerta abierta, etcétera, etcétera, etcétera. Es el mensaje del Señor a su Iglesia secta, la Iglesia de la Odisea. Las siete Iglesias son parte del cuerpo de Cristo, las siete. Lo que pasa es que el paso del tiempo le ha ido perdiendo, le ha ido afectando a la Iglesia. Tanto tiempo de espera que Cristo nos venga a buscar ha hecho un efecto negativo en la iglesia, nos ha hecho perder el fervor y nos ha hecho perder la fe. Uh -huh. Pero aquí está la iglesia secta en el tiempo, por ahí por el año 1700-1900, más o menos la era de la iglesia de la Odisea, la secta iglesia en el tiempo. El Señor dice en Apocalipsis 3, versículos 7 al 13: Yo sé de ti las obras que yo sé, yo sé de ti las obras. Mira que he puesto delante de ti una puerta abierta. ¿eh? Es la iglesia misionera. Gran Bretaña, Inglaterra, mandó por el mundo un montón de misioneros. Jackson Taylor. Eh, a China fue el gran evangelista británico, ¿verdad? También a la India. Livingston, Jackson Taylor. Y, y, y muchos misioneros ingleses, ¿verdad? Entonces una puerta abierta que nadie puede cerrar. Terminando el mensaje a la iglesia secta, a la iglesia de, de Filadelfia, en el versículo 12 y 13 de Apocalipsis 3, el Señor eh, dice, al que venza, nuevamente el Señor está hablando a los que no han vencido, nosotros hemos vencido la muerte, ellos no, al que venza, haréle columna en el santuario del Dios de mí, y fuera de ningún modo saldrá ya, no saldrá más de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi, del Dios de mí y el nombre de la, ciudad de, mi, de, de la ciudad del Dios de mí, la nueva Jerusalén que baja del cielo del Dios de mí y el nombre de mi nuevo, el que tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tenga oído de ustedes oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En este caso a la iglesia de Filadelfia, la, a la secta. Ahora. Nuevamente, el Señor se dispone a dar su último mensaje a la última iglesia que también es parte de su cuerpo, todos los que tenemos vida eterna, los salvados, la iglesia de la Odisea, de la cual yo soy parte. A esta iglesia de la cual yo soy parte, le ha afectado el tiempo, el paso del tiempo, ¿verdad? Esta iglesia ha perdido el fervor, esta iglesia ha perdido la fe. Tanto esperar la segunda venida de Cristo, eh, Epifanía, el arrebatamiento, el arpazo, segunda venida a la iglesia, no la segunda venida al mundo, sino que a la iglesia, nuestra reunión conjunta con Él. El Señor tiene palabras bastante feas para nosotros. Yo sé de ti las obras, que ni frío eres ni caliente. Por cuanto ni eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Bueno, hay una reprensión para mí. Yo soy una persona tibia comparado con la iglesia con los hermanos míos que estaban en esta, en esta iglesia en el tiempo, en los primeros siglos, ¿verdad? Yo soy un tibio, ¿verdad? El Señor me dice, Ulises, te voy a vomitar de mi boca, me da náusea, me da asco tu tibieza. Bueno, estoy esperando eh, con los hermanos, alentarnos a buenas obras, reuniéndonos siempre. Nosotros tenemos grupos virtuales de reunión, la plataforma WhatsApp. Las plataformas Discord son una bendición para nuestras vidas porque ahí estamos reuniéndonos virtualmente constantemente, diariamente, siempre los hermanos que viven en Austra Australia, Canadá, Colombia, Argentina, Bolivia, Perú, Chile, de diferentes partes. Es una bendición para nosotros. Ahí estamos reuniéndonos virtualmente, no dejando de congregarnos para alentarnos a las buenas obras, orar los unos los, por los otros, conocer los problemas que están teniendo nuestros hermanos, ver en qué situación están sus países y estamos orando. Nosotros somos los que detenemos el misterio de la iniquidad. El Espíritu Santo que está en nosotros, en la iglesia séptima, que está a punto de ser quitada. La iglesia séptima es a la única de las siete iglesias a, la, a las que el Señor le ha dicho, he aquí estoy a la puerta, he aquí estoy a la puerta y llamo. Esa expresión a las puertas es la misma que el Señor usa con los judíos en Mateo capítulo 24. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, que os echarán en las prisiones, que habrán pestes, terremotos, guerras, rumores de guerra, todo lo de Mateo 24, que está siendo aludido a la tribulación. Todo lo que está escrito en Mateo 24 es a los judíos, a los israelitas que van a atravesar la tribulación. Cuando veáis todas estas cosas, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, los que estén en Judea huyan, huyan al desierto. Procurad que vuestra huida israelita no sea en día de reposo. Los israelitas practican el día de reposo. Todo es dicho a los judíos. Los judíos le pidieron señales al Señor y el Señor le está dando estas señales. Respecto a la, de la segunda venida por ellos. La parucía, segunda venida de Cristo a la tierra, desde el cielo. Pero para disponerse el Señor a venir, su segunda venida, para disponerse, va a recoger a la iglesia que está en el cielo. La iglesia ya habrá sido arrebatada a esa altura. Mateo 24, 31. Y mandará a sus ángeles a reunir a sus escogidos desde los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo. No dice desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de la tierra, no. No será el rapto, Mateo 24, 31. Mateo, Mateo 24, 31 es cuando Cristo manda a sus ángeles con gran voz de trompeta a reunir a sus escogidos que estaremos ya en las moradas celestiales para disponerse a venir con la iglesia a la tierra. Cuando Cristo arrebata a la iglesia no es Mateo 24, 31. Cuando Cristo arrebata a la iglesia es primera carta a los tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá al cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos en vida, seremos arrebatados. Será el Señor mismo el que nos venga a arrebatar. Pero acá, en Mateo 24, 31, no es el Señor mismo, sino que el Señor manda a sus ángeles con gran voz de trompeta a reunir a sus escogidos desde un extremo de la tierra, ahí comienza el cielo, hasta el otro extremo del cielo cielo los cuatro vientos del cielo estaremos en el cielo ¿eh? entonces en mateo 24 31 es cuando cristo manda a sus ángeles con gran voz de trompeta a reunir a sus escogidos que ya habremos sido arrebatados ya ya habrá ocurrido la la, la, el arrebatamiento de la iglesia de cristo entonces todo mateo 24 está siendo aludido a la tribulación de siete años mateo 24 31 no es el rato sino que es la, la recogida del Señor, de sus santos, la iglesia que estaremos gozando de las moradas celestiales. Y nos viene a buscar mandando a sus ángeles. Pero cuando Cristo nos viene a sacar de la tierra en el arrebatamiento, Él no manda a sus ángeles, sino que es el Señor mismo el que nos viene a buscar. Porque es el único que puede hacer resucitar. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Cristo tiene que venir, porque ningún ángel puede hacer resucitar a los que han muerto en Cristo. Bien, entonces nosotros tenemos que son los mensajes a las siete iglesias. Y ahora cuando termina el Señor de darle el mensaje a la séptima iglesia de la cual yo soy parte, acuérdate que Enoc fue séptimo desde Adán, Enoc. Y él fue traspuesto para no ver muerte. Y nosotros, la iglesia que está pisando esta tierra, es la última iglesia que queda, la remanente, lo que va quedando de la iglesia de Cristo. Ya todas las iglesias están en el cielo ya. Ya nunca esta iglesia atravesaron el periodo que se viene, la gran tribulación. Tampoco la va a atravesar la séptima. Cristo nos viene a buscar desde el cielo para librarnos de la ira venidera. Primera carta a los tesalonicenses capítulo 1, versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, a quien resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. La ira venidera son los siete años de tribulación. La tribulación de siete años, la semana número 70 del profeta Daniel, Daniel 9, versículos 24 al 27, inicia con el desate del primer sello. Ahí aparece al mundo el anticristo. Ya la iglesia no está aquí en la tierra. El segundo sello es desatado. El tercero y el cuarto ocurren muy rápidamente. Yo creo que en los primeros meses de los siete años de tribulación. Al segundo sello desatado, Dios, Cristo en los cielos, el cordero como inmolado, al desatar el segundo sello, está recién iniciando la tribulación de siete años, es Cristo el que quita de la tierra la paz y los hombres se matan unos a otros. Pero ¿qué es lo que nos dijo Cristo a nosotros en la iglesia? Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo, Cristo, no la doy como el mundo la da. Mi paz os dejo, la mía, la de Cristo. Mi paz os dejo, iglesia mía. Mi paz os doy. Cristo nos da la paz de Él. En Romanos capítulo 5, versículo 1, leemos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5.1. Y en Romano 5.9 dice el Señor: pues mucho más estando ya justificados en su sangre, bueno, el apóstol Pablo está escribiendo, ¿verdad? Pues mucho más estando ya justificados en su sangre por él, por Cristo, y su sangre que Él derramó en la cruz y nos justifica, ¿eh? por Él seremos librados de la ira venidera. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿ya? Así que la iglesia es sacada de acá. El Señor nunca, jamás, tratándose de su juicio, de él castigar, nunca ha castigado al justo con el impío. Lee tú el Éxodo, perdón, el Génesis capítulo 18, cuando Abraham empieza a interceder por su justo sobrino, Lot. Segunda de Pedro 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, dice que el justo Lot, justo, Lot era un creyente. El ser humano es justificado por la fe, no por la sobre de la ley. Y el justo Lot estaba en medio de Sodoma, afligido, viendo y oyendo las, los hechos inicuos de los malvados. Y ahí estaba Lot. Y Abraham, sabiendo que el Señor iba a castigar a toda la gente de Sodoma, empieza a interceder por su sobrino Lot. Y le dice, ¿castigarás al justo con el injusto, al justo con el impío? Y siempre el Señor se encargó de decir que no. Y por eso libró a Lot. Lo tiró por los ángeles al cerro. Lo libró. La iglesia será librada. En ese momento, el juicio era sobre las ciudades de Sodoma y Gomorra, Alma, se y Zoar. Alma quedó librada por misericordia. El juicio que se viene ahora es sobre el mundo entero. Por eso que Lot fue librado al, al cerro. Porque era un juicio local. Pero la tribulación de siete años se viene sobre el mundo entero. La iglesia tiene que ser sacada del mundo. Entonces tenemos nosotros el mensaje del Señor a su séptima iglesia, la iglesia de la Odisea. Y el Señor a la séptima iglesia dice, "He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo." Dándonos con eso Cristo a entender que la séptima iglesia tenemos fuera de nuestra vida a la persona de Cristo. Es tremendo. Esto que dice el Señor por cuanto eres tibio y no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, significa que estamos en Cristo. Te vomitaré de mí, yo ya estoy en Cristo. Miren, nunca, nunca el Señor aconseja a personas que están muertas espiritualmente. Dios no aconseja a los no nacidos de nuevo. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Mateo 22, versículos 31 al 32. Pero el Señor está aconsejando, relacionándose. Con su iglesia séptima. Uh -huh. Dios no es Dios de muertos. Dios es Dios de vivos, de nacidos de nuevo. Y todos los que pertenecemos a la Iglesia séptima somos todos nacidos de nuevo y con vida eterna. Somos más que vencedores en aquel que nos amó. Los que no han sido salvos no han vencido. Y a ellos, ellos tienen riesgo de que Dios les borre su nombre del libro de la vida y que no participen de todo lo que es propio de la iglesia, ¿verdad? de comer del árbol de la vida. Nosotros comeremos del árbol de la vida. Nosotros seremos vestidos con vestiduras blancas. Nunca más nosotros nos borrarán el nombre del libro de la vida. Pero ellos sí, ellos tienen ese riesgo. Y cuando mueren, todo esto les acontece a ellos. Todas estas maldiciones terribles, estas pérdidas. Ahora, la iglesia séptima es la iglesia de la Odisea. Y el Señor tiene siete iglesias, no seis, no cinco, siete. Siempre el 7 es el número de Dios, el número que completa un proceso iniciado. Eso tú lo puedes ver en toda la escritura, el número 7. Terminando el mensaje a su iglesia séptima, su última, el Señor se reserva nuevamente, como siempre lo hace, cada vez que le escribe a su cuerpo espiritual completo, que son las siete iglesias. Yo había dicho que en Mateo 24, 32 el Señor dice a los judíos unas palabras de la higuera aprender la parábola cuando ya su, ra, su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca, así también vosotros judíos, israelitas, cuando veáis todas estas cosas, de todo lo que está escrito en el capítulo 24 de Mateo, que toda es tribulación conoced que está cerca, a las puertas de cierto os digo que no pasará esta generación, la generación de la higuera, la que actualmente tiene 74 años, hasta que todo esto acontezca, hasta que todo lo que tiene que ver con la tribulación de 7 años, acontezca dice pero del día y la hora en que yo, que soy Cristo, desde los cielos venga con mi, con mi iglesia en mi segunda venida, por ustedes judíos, para librarlos de la fuerza de la bestia, librarlos y establecer mi reino milenial, poniéndole fin a este periodo de siete años, del día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles del cielo, solamente mi Padre. Entonces a los judíos les dice eso el Señor, que es un pueblo que está en impiedad, en oscuridad. En Romanos 11, 11 25, el apóstol Pablo lo vuelve a decir que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión, Cristo con su iglesia, el libertador, con L mayúscula, libertador, que apartará de Jacob, esto es Israel, la impiedad. Israel es un pueblo en impiedad, un pueblo impío. Está en, en, en tinieblas, Israel está endurecido en parte. Entonces, el Señor Jesucristo está diciendo algo a los judíos del día y la hora en que yo venga por ustedes a librarlos de la fuerza de la bestia y ponerle fin al periodo de los siete años de tribulación, cuando todo ojo me verá y me verán ustedes los que me traspasaron, ustedes ese día, cuando yo venga con mi iglesia a poner mis pies sobre el monte de los olivos, Zacarías 14:4, nadie sabe el día y la hora. Pero a la iglesia séptima, a la iglesia de la, de la Odisea, la, la iglesia que va a ser parte, del arrebatamiento, cada, cada vez que nosotros vemos el mensaje a las siete iglesias, algo de ese mensaje, algo de, esta iglesia, de lo que le dice el Señor a esta iglesia es para todas ellas. Algo de lo que le dice el Señor aquí es para todas las iglesias, porque somos un solo cuerpo en Cristo. Por lo tanto, los mensajes particulares tendientes al tiempo en que va viviendo la iglesia, también algo de eso hay para toda la iglesia. Y en Apocalipsis capítulo 3, versículo 3 el apóstol, está, el Señor Jesucristo en persona está diciendo, si no velas, si no velas, iglesia, vendré sobre ti como ladrón y de ningún modo sabrás a qué hora vendré sobre ti. Si es que tú no velas, si es que no estás velando, voy a venir sobre ti. Pero si no estás velando, no vas a saber la hora. A los judíos le dice, pero del, del día y la hora nadie sabe pero de mi segunda venida por ustedes judíos. Pero respecto al, al arrebatamiento, al día, del, al, al día de Cristo, a nuestra reunión conjunta de la iglesia con Él, dice el Señor en Apocalipsis 3, 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, guárdalo y cambia tus pensamientos que tienes, purifícate, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Eso se lo dice a su iglesia. No sabrás a qué hora vendré sobre ti si no estás velando. Pero si velas, sí, si sí puedes saber. Porque nosotros estamos, estamos, tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros, que nos guía a toda la verdad. Juan 16, 13. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Tomará de lo mío y os lo hará saber. Hablará de las cosas que habrán de venir, o sea, los que tenemos el Espíritu Santo lo sabemos muy bien todo. Somos la, 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 somos la Virgen con, con aceite en la vasija, ¿verdad? No somos vírgenes insensatas. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Nuestros, nuestras vasijas, nuestros cuerpos tienen al aceite, el Espíritu Santo. Pero hay muchos cristianos que no han sido salvos, no han sido sellados con el Espíritu Santo. Son vírgenes insensatas sin aceite en su vasija. Mateo capítulo 25, la parábola de las diez vírgenes. Entonces, nosotros tenemos que entender que a nosotros el Señor nos dice que no, no nos quiere ver sorprendidos cuando Él nos venga a buscar. Nos quiere que estemos velando. En la primera carta a los Tesalonicenses capítulo 5, versículo 4, el apóstol Pablo dice: Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Aquel día, que es el Día del Señor. El Día del Señor está compuesto por tres eventos. Uno, dos y tres. Tres eventos conforman el Día del Señor. El primer evento es nuestra reunión conjunta con Él. La Epifanía. El arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Ahí inicia el Día del Señor. El arrebatamiento es parte integral del Día del Señor. El Día del Señor continúa con los siete años de tribulación. Cuando empiezan a ser desatados el primer sello, segundo sello, tercero, cuarto, quinto, sexto, el séptimo sello dará paso a los siete ángeles de las siete trompetas. Serán siendo tocadas una tras otra, subiendo los castigos de Dios en intensidad. Y cuando se toque la séptima trompeta del séptimo ángel, dará paso a los siete ángeles de las siete copas llenas de la ira de Dios, las cuales van siendo vaciadas y cada vez más condenas sobre la tierra, más juicios, y la séptima copa vaciada dará paso a Cristo viniendo desde los cielos montado sobre un caballo blanco, Apocalipsis capítulo 19. La bestia a los ejércitos reunidos para guerrear contra aquel que monta el caballo blanco, Apocalipsis capítulo 19. Y la bestia apresada junto con el falso profeta lanzados al lago de fuego. Y Satanás siendo arrestado. Por mil años, para que inicie el reinado milenial de Cristo. Siete sellos, siete trompetas, siete copas llenas de la ira de Dios. Y ahí Cristo viene con su iglesia, ¿ya? Ahí se tiene que cumplir Mateo 24, 31. Cuando Cristo enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta a reunir a sus escogidos desde el cielo, desde un extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo, para venir con su iglesia arrebatada a la tierra. Y ahí... Cuando la segunda venida es parucía, parucía, donde todo ojo le verá y también los judíos, los que les traspasaron, le verán. ¿ya? Se cumplirán todas las profecías finales respecto a la segunda venida de Cristo y ahí completa el día del Señor. El día del Señor es, inicia con el rapto de la iglesia, los siete años de tribulación, la semana número 70 del profeta Daniel y se pone fin al día del Señor con la segunda venida, la parucía. En la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, dice, dice el apóstol Pablo, porque en ese tiempo, hace dos mil años atrás, ya estaban diciendo que había venido el día del Señor, que había ocurrido el rapto de la iglesia, y ahora el mundo se disponía para entrar a la tribulación. Pero el apóstol Pablo los calma y les dice que nadie se engañe, ni, ni por carta como si fuera nuestra, ni por nada, en el sentido que el día del Señor ha llegado. Porque dice ahí, pero respecto a la venida, esa es parusía en griego, venida. Respecto a la venida, a la parusía y a nuestra reunión conjunta con él, epifanía. Día del Señor que está compuesta por la parusía donde el Señor viene su segunda vez al mundo y la epifanía, que es la venida de Cristo por su iglesia, epifanía, nuestra reunión conjunta con él, el arrebatamiento. Son dos eventos por separado Siete años, separados siete años. Con respecto al día del Señor, nadie se engañe, porque no vendrá el día del Señor sin que antes venga la apostasía y es revelado el hombre de pecado. El Señor nos va a revelar a la iglesia séptima quién es el anticristo y ahí nos vamos, nos arrebata. Porque así empieza el día del Señor, con el arrebatamiento de la iglesia de Cristo, nuestra reunión conjunta con Él. ¿Ok? Entonces, el Señor terminando ya de dar el, el séptimo mensaje a su séptima iglesia, Dice en el versículo 21 y 22 de Apocalipsis 3, al que venza, al que venza, daréle que se siente conmigo en el trono de mí, como también yo vencí, y me senté con el Padre de mí en el trono de él. El que tiene oído, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Nosotros nos vamos a sentar con el Señor, será, vamos a, a ser vestidos de vestiduras blancas, nuestros nombres no serán borrados del libro de la vida, somos, somos vivientes, tenemos vida eterna. Comeremos del árbol de la vida. El Señor nos dará un, un, un nombre, una piedrecita con un nombrecito nuevo. Son todas cosas propias de la iglesia. Pero el Señor le está diciendo: al que venza le daré todas estas cosas. Y al que venza, los que sean salvos, no le borraré su nombre del libro de la vida. Pero si ellos no vencen entrando por Cristo, arrepentiéndose y creyendo en el Evangelio, cuando mueran, sus nombres serán borrados del libro de la vida. Ahora, nosotros tenemos, finalmente, el enemigo a vencer es la muerte. El alma está condenada a la muerte y el alma tiene que ser vencedora de la muerte, porque el alma que pecare esa morirá. Lo que, lo que, lo que impide al alma vencer son los pecados, porque el pecado condena al alma a la muerte. Mas Cristo nos dio nos dio eh, él venció la muerte y nos hizo vencedores a nosotros. ¿Cómo? Cuando nos salvó en la cruz del calvario de toda condena, dejando nuestras almas con vida eterna. En 1 Corintios 15:26 Leemos, y el postre enemigo que será destruido es la muerte. Ese era el enemigo en ser, la muerte. En Oseas 13, 14, Dios está diciendo, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, Cristo en la cruz del Calvario mató la muerte. Nos, nos hizo vencedores, nos dio la vida eterna cuando murió por nuestros pecados. Y para que se te haga efectiva esta salvación a ti, tienes que creerla. Y no creer que Cristo murió por tus pecados en la cruz, no creer en el Evangelio, te condena. No tus pecados. Lo que te condena es tu incredulidad al hecho de que Cristo perdonó penalmente tus pecados. Colosenses 2, versículos 13 y 14. 1 Corintios 15, 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, nacidos de nuevo y tendrán vida eterna. Volverán a la vida en estado eterno de vida, de, de de vida, ya nunca más muerte, vida eterna. En Romanos 8, versículos 35 al 39, leemos respecto de la iglesia, las siete iglesias. Dice el Señor a través del apóstol Pablo... ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? ¿Muerte? Antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Hemos vencido la muerte, somos vencedores, pero ellos no. Los que aún no se han arrepentido, los que aún no han creído en el Evangelio, no han entrado por la puerta que da la salvación y la vida eterna. La puerta que va a la vida, el camino que va a la vida. Todavía están encaminando en el camino ancho y espacioso que va rumbo a la perdición. Y muchos de ellos están procurando entrar por la religión. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Antes, en todas estas cosas, peligro, persecución, espada, muerte, tribulación, desnudez, angustia, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Acá en la cruz nos amó el Señor. Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y el que os dio vida, y él, y él, y él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, entre los cuales también, entre los cuales también todos nosotros vivimos en nuestro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el Espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, ¿cierto? Haciendo la voluntad de la carne. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 8. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, entre los cuales todos, todos vivimos en otro tiempo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y Él, Cristo Jesús, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Cuando estabais muertos espiritualmente os dio vida. No cuando estabais perseverando en obras, sino cuando estabais muertos. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Nosotros vivimos acá espiritualmente, muertos en otro tiempo. En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, nosotros, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, Aún estando nosotros acá muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Él. Por gracia sois salvos. Y dice, dice en Efesios versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. La iglesia, la iglesia, ya estamos sentados en los lugares celestiales. Ya vencimos la muerte. Ya tenemos la vida eterna y dice y juntamente con él con Cristo juntamente con él ya nos resucitó hemos vencido la muerte hemos muerto con Cristo y cuando Cristo resucitó nosotros co-resucitamos con él porque somos parte de su cuerpo su carne y sus huesos estamos en Cristo la Iglesia la Iglesia séptima está en Cristo también uh -huh. juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales, en los lugares celestiales en Cristo Jesús. En Colosenses capítulo 3, versículo 1, el apóstol Pablo nos exhorta a la iglesia y nos dice, si sí, pues habéis resucitado con Cristo, lo cual es un hecho cierto, ya resucitamos con Cristo, si sí, pues habéis co-resucitado con Él, con Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿Eh? Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo Jesús, arriba, en el cielo. Nosotros somos más que vencedores en aquel que nos amó, ¿verdad? Somos personas con vida eterna, ya estamos sentados en los lugares celestiales, ya es cosa de tiempo para nosotros. Pero estamos con la iglesia séptima, de la cual yo soy parte. Es como una madre, ¿cierto? Que se... Se arregla, se pone un buen traje y va con su hijo que se porta mal. Es muy desobediente su hijo. Ellos van a visitar a una vecina. Entonces le dice la madre a su hijo, pórtate bien, obedece mis, mis instrucciones. No te pongas a hacer desórdenes en la casa, en el living de mi vecina, por favor. No me dejes en vergüenza. No ensucias los pantalones. No te sientes en el piso. Pórtate ordenadamente. Haz caso de mis instrucciones. Entonces la, la, la mamá va con el, el hijo a la casa de la vecina. Entran y el hijo se empieza a portar mal. Empieza a desordenarse, a ensuciar la ropa, hace destrozo en el living de la casa de la vecina y la mamá se empieza a avergonzar. Y la mamá le dice, te estás portando mal, te las voy a dar, te voy a castigar, te di instrucciones, te dije que no ensuciaras. Tus vestidos, tus pantalones, mira, se estás revolcando, me estás desobedeciendo lo que yo te mandé. Te voy a castigar, te las voy a dar. Es la misma reprensión que está diciendo el Señor a la iglesia séptima. Por cuanto eres tibia, ni fría ni caliente, te vomitaré de mi boca. Te voy a castigar, me da asco tu vida tibia. Bueno, la iglesia ha sido afectada por el tiempo, ¿verdad? La iglesia séptima. Nosotros realmente tenemos que entender que la fe es muy escasa en nuestros tiempos. Hemos perdido gran parte de los integrantes de la Iglesia Séptima, hemos perdido la fe y hemos perdido el fervor. En Apocalipsis capítulo 3, precisamente cuando Cristo nos está hablando a la Iglesia Séptima, Apocalipsis capítulo 3, Cristo nos dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, ten fervor y arrepiéntete. Eso es en el, en el original. La traducción de Cipriano de Valera es diferente. Dice: Sé pues celoso y arrepiéntete. Pero el original dice: Ten fervor, dice el Señor, y arrepiéntete. Apocalipsis capítulo 3 dice: Versículo 19, nos está diciendo el Señor a la iglesia séptima, su cuerpo espiritual, séptimo en la tierra, ¿verdad? Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. En el interlineal griego dice, sé pues, ten fervor. ¿Eh? Así está diciendo en el interlineal. Ten fervor. He aquí estoy a la puerta. La misma expresión que el Señor usa respecto a los israelitas la está usando respecto a la iglesia. Porque la iglesia seremos antes arrebatada y luego los israelitas vendrán al Señor venir. El verano es Cristo, ¿verdad? Para ellos. Entonces, la iglesia séptima, la iglesia de la Odisea es la que está a punto de ser quitada y es la iglesia que ha perdido el fervor, fervor, vigor espiritual. En Apocalips en Lucas capítulo 18, Lucas capítulo 18, versículo 1 al 8, el Señor nos está enseñando esta parábola de la viuda ante el Juan injusto. El Señor nos enseña a orar sin cesar, día y noche, clamar. Y el Señor nos está diciendo en Lucas 18, ¿ya? que nosotros tenemos que así estar orando sin cesar. Entonces nos enseña esta parábola de la viuda ante el juez injusto. Eso está en, eh, en el versículo 1 hasta el versículo 8 de Lucas 18. También el Señor le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre, había también en aquella ciudad una viuda a la cual venía él, diciendo, hame justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, a los de la iglesia, a los salvados, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Mira, el Señor está a punto de venir a buscar a su iglesia séptima. ¿Hallará fe en la tierra? La iglesia, víctima del paso del tiempo, hemos perdido la fe. Al principio, cuando el Señor estaba en la tierra, nosotros vemos que, por ejemplo, en Mateo 7, versículos 24 al 30, o Mateo capítulo 15, versículos 21 al 28, cuando vemos la, mujer de la, la fe de la mujer sirofenicia, era una, era una mujer que ni siquiera era judía, no era, no era israelita, era griega de nacimiento, gentil. Y esta mujer empezó a clamar al Señor. El Señor venía en su comitiva, ¿ya? Él quería buscar un descanso, él venía a descansar a una casa, y esta mujer empezó a clamar. Hijo de David, ten misericordia de mí. Tengo a mi hija atormentada por un demonio. Y el Señor le da el primer no por respuesta. Mira lo que es la fe. Mira cómo se obtienen las promesas. Dice la escritura, no seáis perezosos sino entendidos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Cristo nos ha prometido. Por ejemplo, en Marcos capítulo 11, versículo 22 al 26. Específicamente en el versículo 24 el Señor ha dicho, por tanto, todo cuanto oráis y pedís, creed que lo habéis recibido y lo tendréis, dice el texto original. Si Piano de Valera le cambia el tiempo verbal, creed que lo recibiréis y os vendrá. No, creéis que lo habéis recibido y lo tendréis. Ese es el pacto, ahí está la promesa. En Juan capítulo 14, versículos 12 al 14, el Señor ha dicho, otras promesas. De cierto, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará porque yo voy al Padre, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. Si algo pidiereis, lo haré. Si algo pidierais al Padre en mi nombre, yo lo haré. Ahí pone su firma el Señor. Promesas del Señor. Entonces dice la Escritura: No seáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hay promesas del Señor que nosotros tenemos que tomarlas para nuestras vidas ser bendecidas en esta tierra y bendecir a otros. Tenemos que orar por las almas que están condenadas todavía, que no han vencido la muerte. Atar esas almas por medio de la fe. Mateo capítulo 18, versículo 18-19. Todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Entonces, acá la mujer sirofenicia clamó y obtuvo un primer no por respuesta. El Señor no le respondió palabra. Ahí un primer no. ¿Cuántas veces nosotros nos disponemos a orar, a orar, a orar y nos aburrimos y abortamos orar al no recibir? respuesta. El Señor no le dio respuesta a la mujer sirofenicia, pero la mujer sirofenicia insistió, persistió, siguió. Ella no quiso un no por respuesta, no esperaba un no por respuesta a la mujer sirofenicia. Siguió clamando y ahora los discípulos le dicen al Señor, Señor, despide a esta mujer, da voz tras nosotros. Y ahora viene el segundo no por respuesta. Ahora el Señor se dirige... A los discípulos de él, ni siquiera a la mujer cirofenicia. Y el Señor le dice a sus discípulos: No he venido, sino, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Segundo no, por respuesta, para la mujer sirofenicia. Pero la mujer sirofenicia estaba resuelta, no quería un no por respuesta y siguió persistiendo. Eso es fe. Y nosotros tenemos que imitar a aquellos que, por la, para la paciencia, hereda las promesas por la fe y la paciencia y ahora la mujer se adelanta y se pone al, se, eh, se tira a los pies del señor y el señor la queda mirando y la mujer se si lo ofeniza, le dice hijo de David ten misericordia de mí y el señor la queda mirando y le dice no está bien aquí viene el tercer no por respuesta ¿eh? el tercer no ¿cuál era la voluntad del señor? no, no, no no está bien tomar el pan que es para los hijos y echarlo a los perros. Así dice en el original. Los perrillos, coloca la traducción cipriano de Valera. Con ese tercer no por respuesta, la mujer debió haberse ido. Estaba clara la voluntad del Señor. Sin embargo, la mujer sirofenicia le contesta al Señor. Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y ahí vino la aprobación. El Señor le dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y en aquella misma hora el demonio salió de la hija de la mujer de la mujer cirofenicia. En aquella misma hora. Grande es tu fe. Y Cristo dijo, mas cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Acerca de andar buscando fe el Señor, de hallar fe en los hombres. Tenemos también... Al principio, en esta era, al principio tenemos la fe del centurión romano. Mateo capítulo 8, versículos 5 al 13. Lucas capítulo 7, versículos 1 al 10. El centurión romano, otro gentil, tampoco era israelita. Este centurión romano era una persona devota. Y él mandó al Señor, le mandó a buscar con una comitiva. Le dijo, tengo a mi, a mi criado enfermo en casa. Entonces el Señor se dispuso a ir a la casa del centurión romano. Pero viene el centurión y le manda una comitiva, porque el centurión romano se sentía indigno de que el Señor entrara en su casa. Y los de la comitiva le dijeron al Señor, en nombre del centurión, No soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Porque yo también soy hombre bajo autoridad, que le digo a este anda y va, a este ven y viene, y a este le digo acepto y lo hace. Y al oírlo el Señor, el Señor se volteó, se volteó respecto a aquellos que le venían siguiendo a su comitiva y les dijo a ellos, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe, he hallado tanta fe. Siempre el Señor estaba buscando fe en los seres humanos para que pudieran ser realidad los milagros. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11.6. ¿Qué es lo que es fe? Certeza de lo que se espera. Convicción, convicción de lo que no se ve. Hebreos 11.1. Y en Hebreos capítulo 11 versículo 6 dice la palabra del Señor. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios, y uno se acerca a Dios cuando se dispone a orar, a pedirle a Dios, es necesario que crea que le hay, que Dios te está escuchando cuando estás orando y que es galardonador de los que le buscan Dios premia a aquellos que le buscan en oración sin fe es imposible agradar a Dios y aquí Dios se agradó del centurión romano de cierto digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe pero cuando el Señor está hablando en Lucas 18 acerca de su segunda venida a la iglesia epifanía, rapto a buscarla, dice el Señor en el versículo 8 de Lucas 18 pero cuando el Hijo del Hombre venga ¿Hallará fe en la tierra? El paso del tiempo le ha afectado a la iglesia séptima su fe. Tenemos que alentarnos congregándonos al calor de la palabra para ir adquiriendo fe. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Luke, eh, Romanos 10, versículo 17. Y hemos perdido el fervor. ¿Realmente el paso del tiempo, la espera? de Cristo, su promesa de venir a buscarnos. Nos ha afectado esta espera, ¿verdad? La iglesia séptima es objeto de la entropía. Yo como ingeniero que soy, ingeniero mecánico, sé perfectamente la primera, segunda y tercera ley de la termodinámica. La primera ley es la ley de la conservación de la energía, que la energía no se destruye, solo se transforma, ¿verdad? No se crea, es constante, no se crea, siempre es la misma en cantidad y no se destruye, solo se transforma. La segunda ley es la ley de la, de, la, de la entropía, que es la integral, la sumatoria integral, desde un tiempo 1, un tiempo inicial, a un tiempo 2, de la derivada del calor en el tiempo, de Q, de T. Es igual a un factor, que dependiendo si es cero o no es cero, hay entropía. La entropía es la ley que dice que todo se va a deteriorar en el tiempo. Todo se va a ir envejeciendo. La juventud se va a ir perdiendo. La salud se va a ir perdiendo. Lo que está intacto se va a ir oxidando. El envejecimiento, el desorden molecular en el tiempo, la muerte, la ley de la entropía. Todo lo que está caliente va a ir perdiendo energía y se va a ir enfriando, entibiando. La Iglesia Séptima ha sido objeto de esta ley de la entropía. El paso del tiempo le ha afectado a la iglesia séptima, ¿verdad?, de la cual yo soy parte. Entonces, nosotros que somos la iglesia que vamos a ser arrematada, y ese evento está pronto a ocurrir, tenemos que entender que nosotros tenemos que leer las escrituras más que nunca, porque leyendo las escrituras adquirimos la fe. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y tenemos que congregarnos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por, por costumbre, congregarnos al calor de la palabra con otros hermanos para poder calentarnos y dejar de, de estar tibios, adquirir más temperatura espiritual. Todo lo que nos dice el Señor cuando le escribe a la iglesia séptima de la cual yo soy parte, es algo bueno para nosotros, para que nosotros nos despertemos del sopor, del sueño, ¿verdad? Son mensajes 7 a las siete iglesias del Señor que conforman el cuerpo completo de Cristo. Siempre el número 7 completa un proceso iniciado. El Señor hizo los cielos y la tierra en seis días y al día séptimo reposó. 7. El Señor les instruyó a los judíos rodear la ciudad murallada de Jericó una vez durante seis días. Y al día siete, dar siete vueltas. Y cuando los israelitas dieron siete vueltas, las murallas cayeron. Siete. Naamán el Sirio tenía lepra. Y consultando con el profeta Eliseo, Eliseo le dijo, Zambúyete siete veces en el Jordán. Cuando Naamán el Sirio se zambulló siete veces, la lepra desapareció. El Señor instruyó al sumo sacerdote entrar... Desde el lugar santo al lugar santísimo, una vez al año, tras el velo, y tenía que rociar la sangre de la expiación siete veces sobre el propiciatorio. Y cuando el sumo sacerdote rociaba el día de la expiación, Yom Kippur, la vez número siete sobre el propiciatorio, donde estaban los querubines de gloria, los pecados del pueblo eran expiados. Siete. El cuerpo espiritual completo de Cristo son siete. Los años de la angustia de Jacob, la tribulación, son siete. Y todo el tiempo que la, el ser humano ha estado en la tierra han sido seis días de Dios, seis mil años, desde Adán. Y el mundo está, está muy pronto a entrar al milenio siete mil, al día del Señor, el día siete. Eso es, querido amigo, el mensaje para ti que no has vencido la muerte es que tú te arrepientas y creas de todo corazón que Cristo en vez de ti se dejó imputar con los pecados que tu alma cometerá toda tu vida para Cristo pagarlos en vez de ti muriendo porque así se pagan los pecados con la muerte muriendo Cristo en vez de que tu alma sea condenada a muerte dejándote a ti salva tu alma para siempre esa salvación que Cristo consumó en vez de ti en favor tuyo en la cruz tú la obtienes y las haces efectiva para ti creyéndola no haciendo obras, no dejando el pecado. Y cuando obtienes la salvación, obtienes vida eterna para tu alma. Cuando estés en el camino angosto y cometas pecado, nunca más tu alma será condenada a la muerte por pecar. Porque aquel que fue condenado a la muerte, en vez de tu alma y por todos los pecados de tu alma, fue Cristo en la cruz del Calvario. Cuando cometas pecados, inmediatamente tienes que confesar el pecado cometido ante el Padre. En primera de Juan 1 Juan 1.9 tenemos la instrucción del apóstol Juan a sus salvados. Si confesamos nuestros pecados, y el apóstol Juan se está incluyendo, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando pecamos los salvados que tenemos vida eterna, nunca más somos condenados al infierno. No se pierde la salvación. Al pecar se pierden muchas cosas, pero nunca la salvación del alma. Esa fue lograda por Cristo en la cruz. Y nunca se obtiene por no creerla. Lo que impide entrar es no creer. Y lo que condena es no creer que Cristo murió por nuestros pecados, no creer en el Evangelio, no entenderse salvo y con vida eterna por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Eso condena, no los pecados. Acá se condenarán los, pe se condenarán los pecados por no haber creído que Cristo ya los pagó, que ya los perdonó. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy tu Salvador, que ya te salvé, que te di vida eterna. Entonces en vuestros pecados morirás, los pagarás tú al no creer que los pague yo. O los pecados los pagas tú o tú crees que los pagó Cristo en vez de ti. Entonces si tú crees que Cristo los pagó en vez de ti, si tú crees en el evangelio, entras y tienes vida eterna. Y por ningún pecado que cometas, tu alma será condenada a la muerte. El que fue condenado a la muerte en vez de tu alma y por todos tus pecados fue Cristo. Por eso te dio vida eterna para tu alma. Entonces eso es, mi querido amigo, arrepentíos y creed en el Evangelio para que seáis salvos de toda condena debida a vuestros pecados y vuestra alma tenga la vida eterna y sea una vencedora. Venzas la muerte y tu nombre no será borrado del libro de la vida al arrepentirte y al creer en el Evangelio. Que Dios les bendiga. Maranata, Cristo viene muy pronto.